sábado, siendo exactamente las 9 y 5 de la noche, en donde aquí en el este de los Estados Unidos le decimos a todos bienvenido y gracias por acompañarnos a un capítulo más de esto que hacemos llamar Explos, donde lo transmitimos directamente desde San Juan de Puerto Rico para todo el mundo, desde el Caribe. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar ahí, los invitamos a que corran la voz, nos encuentran aquí en la emisora multimedia número uno, la primera de todo el Caribe, de toda parte del este de los Estados Unidos, X-Level. Gracias por estar ahí, señores. Para mí es un enorme placer compartir con todos ustedes. Bienvenido, mi nombre es Fisu y estamos aquí para compartir, hablar, tirar noticias, informaciones, todo lo referente a la música y no solamente a la música, también al mundo del espectáculo y cosas que también no tengan que ver con el espectáculo. Cualquier cosita que consideremos que puede ser una noticia interesante para compartir, ahí Explos va a estar hablando y compartiendo con todos ustedes, ¿eh? Así que, señores, recuerden, nos encuentran en todas las redes sociales como XLevelPR. Así de simple. XLevelPR. Suscríbanse, síganos y ahí vamos a estar. Lo vamos a estar pasando verdaderamente bien, ¿eh? Les comento, son páginas nuevitas, así que recién empezaron. Así que un like nos ayuda, un suscribirse nos ayuda. Así que todo lo que quieran hacer para compartir y ayudarnos, bienvenido sea. Bueno, señores, gracias. ¿Qué me toca decir? Que bueno, esto no lo hago yo solo. Esto también lo hago con una persona que realmente es una eminencia. Bueno, una eminencia suena como viejo, ¿no es cierto? El señor Lucas Gordon aquí en la casa. Luquita, bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar acá con nosotros en esta nueva emisión de X Plus por X Level TV, la mejor emisora habida y por haber en estos tiempos. Es increíble la cantidad de gente que se sigue sumando programa tras programa. Empezamos con, creo que el primer programa tuvimos 60.000 vistas y estamos al 1000% de ese número, sí, al 1000% de ese número. Así que gracias a todos por estar, gracias por conectarse. Les recuerdo que casi 700.000 vistas. Bien, subió un poquito más de hace un rato, ¿eh? Estamos súper bien. Así que bueno, hoy, como decía Fisu, el programa va a estar candente porque tenemos una excelente entrevista. Les recuerdo que por una cuestión de idioma, y ustedes entenderán de que es más fácil hacer entrevistas en español que en inglés, por más que por ahí hay ciertos músicos que está copado tenerlos, está bueno tenerlos, pero yo por ahí la comodidad de poder hablar con una persona como Beto o con todas las personas que he entrevistado en español, me da una libertad que es mucho mejor que hacerlo en inglés. Aún así, bueno, las entrevistas en inglés salen buenísimas también, hay gente que es copada, hay gente que es un poquito más reservada, pero lo ideal es que ustedes puedan ver un poquito más. Salir un poco, si se puede, lógicamente, depende de la personalidad del entrevistado, depende de varios factores, salir un poquito de la típica entrevista. Obviamente hay preguntas inevitables, hay cosas que siempre van a tener que estar, pero lo que se busca en Next Plus es un poquito la radiografía de la persona. Así que bueno, como dijimos hace un rato y veníamos promocionándolo desde ayer, hoy tenemos a Beto Samarvide, vocalista de B8, de Logos y actualmente de Primal, es donde está la banda que está tocando hoy. Así que estén preparados para esa excelente entrevista. Uy, yo me puse a compartir esto por mensaje y ya tengo todos los mensajes abiertos. Voy a estar media hora cerrando para ver las personas que se conectan directamente. Qué bien. A mí no te digo, yo te entiendo, a mí me pasó lo mismo recién y todo el mundo con el teléfono cerrando todos los mensajes porque cometí el error de enviarlo por mensaje. Pero bueno, nada. Claro, ahí no, está. Me había olvidado yo que pasaba eso, pero no importa, sí, ya está. Ya lo pude cerrar. Así que vamos con las noticias. Tenemos la primera noticia que no sé si es tanto una noticia, es el redescubrimiento de un material perdido del guitarrista de los Mötley Crüe, Mick Mars.
Una de las primeras veces que una banda usó un sistema para dar vuelta a la batería fue, no fue Motley Crue, sino fue la banda que se llamaba White Horse. Ok, no sé si tenemos las imágenes ahí que sí, las vamos sí. tirando mientras yo hablo. Ahí la voy preparando, no te preocupes. Ah, bueno. Bueno, esto lo vi justamente hace un par de días. Como les digo siempre, ustedes tienen la página de X Level para ver noticias. Salen noticias al instante. Hay un montón de páginas para ver noticias. Pero bueno, acá lo que queremos mostrar es un poquito algo que sea típico, algo que se destaque, ¿ok? A todo esto le mando un cariño a toda la gente que ha seguido al vocalista de Jarabe Palo, que acaba de fallecer de cáncer hace un par de días nada más. Y continúo con esto que es, bueno, es un video que mostraba a una de las primeras bandas de Mick Mars. Ahora les voy a decir cuál es Mick Mars. Ahí Mick Mars está a la derecha, vestido de negro y unos pantalones creo que son crema. O blanco, no sé bien, yo de acá los veo medio crema. Ese así de lejos se ve Mick Mars. ¿Ok? Y en alguna parte del video vamos a empezar a ver cómo la batería se da vuelta y queda el baterista tocando boca arriba, que es algo que después Mick Mars lo estaría poniendo en práctica con Tommy Lee. Ahí está, mira. El tema es que me parece que se cae, pareciera que se cae la... Obviamente esto es del año 75, miren, ahí parece que se cayó. Y no, se había enganchado. Pegó un giro. Se enganchó. Entonces, enganchó. ¿Ves sí, que sí. la gente se paró y todo? Es decir, hubo algo difícil ahí, hubo una complicación. Entonces, bueno, ahí está Mick Mars en el medio, delante de la batería, tocando la guitarra. Y bueno, el tema es que mientras todos decían, uy, qué bueno a Tommy Lee viéndolo tocar, dado vuelta. La gente pensaba que fue algo original de los Motley Crue y en base sería original de la banda de uno de ellos, que fue Mick Mars, que casualmente Mick fue quien le puso el nombre a los Motley Crue, ¿ok? Ahí está desde otro me gustaban los pantalones blancos. Los pantalones blancos se veían bien. Sí. Ahora vos ves eso, Lucas, y entonces tenés que llegar a pensar de que la parte creativa y estrambótica de Motley Crue viene de Mick Mars. Y yo creo que sí, fíjate que fue el que le puso el nombre, así que si se trata de creatividad... O sea que, bueno, él, los que vieron la película Dirt se dieron cuenta de que él decía, ya estoy grande para estar jugando, ¿lo vamos a hacer en serio? Sí, bueno, vamos. Fue el que tenía siempre bastante carácter, a pesar de que las veces que lo traté fue súper buena onda. Evidentemente un tipo con cierto carácter. Así que bueno, una cosa rara, una cosa recién salida a la luz. Este es un VHS que lo compartió, lo tenía anotado por acá, Chuck Valentine creo, si no me equivoco. Chuck Valentine, que... la mamá había tomado imágenes de estos videos, ¿ok? Lo que sí se ve en dos cámaras, así que se ve que fue filmado en dos cámaras diferentes, si no me equivoco. Sí, varias personas filmaron, parece ser. Claro, sí, estaba sí. En B8 eso. En B8. ¿Cómo se dice? En B8. Super 8. B8 viene enseguida. Viene enseguida, Lucas. Estás ansioso, yo lo sé. Estoy ansioso. Sí. Así que bueno, vamos a pasar a los disquitos, a los super discos que tenemos para promocionar esta semana. El primero, que viene con púa y todo, la púa del guitarrista de Babylon AD. Me lo mandó con la púita de Babylon AD. A ver si, espera, si pasé muy rápido ahí. Púita es muy argentino, púa. Púa. El pick. Uña, pluma. El pick. Guitar pick. El okay. pick, el guitar pick. Así que, bueno, este es el disco de Danny de la Rosa, 12 semanas, 12 weekends, 12 fines de semana. Él empezó con Babylon AD en San Francisco. Tuve la oportunidad de conocer a Danny en el Whiskey a Go-Go. No lo había relacionado con la banda, es decir, cuando me contacté con él para este disco, no me acordaba que él era guitarrista de Babylon AD. 12 Weekends, Power Rock, algo de Power Pop, cosas tipo Enough Enough,
con cierto dejo. Hay un pequeño sabor Beatles que se puede escuchar en los 11 temas de este disco. El tema de Secret se orienta a un sonido más garage. De hecho, hay partes del disco que tienen esa onda garage. Y, por ejemplo, You Bring Me Down comienza con un buen ritmo bastante groovy y luego toma un poquito más de aceleración. All Right tiene una onda más bien funky, con algo de slide en la guitarra. Y no sé si tenemos la foto de Danny también. Sí, ahora y, tienen eso. Ese tema tiene bastante onda, sin perder el sabor medio Beatles que para mí suena en este disco. Tiene una onda así tipo Cheap Trick también. Va por esa rama. Acuérdense que viene Beatles, dentro de esa rama musical viene Beatles, Cheap Trick, Enough's Enough. Y ahora tenemos a Danny de la Rosa, ¿ok? Con este disco que me lo mandó también autografiado. Así que, Danny, gracias por el autógrafo. Gracias por la púa, ¿ok? Y estaremos viéndonos pronto, ojalá con... Creo que ya él no está más con Babylon AD, pero cuando los vi en el Whiskey A Go Go fue con la banda. Él todavía estaba en la banda, creo que ya se salió. Y esto fue hace no más de 2 años, una lástima. Pero bueno, seguimos con la siguiente banda, el segundo disco de esta emisión de X Plus, Lazy Violet, con doble T al final. Lazy Violet, saco la tapa para que no refleje tanto, ¿ok? El disco es homónimo, tiene el nombre de la banda. Esta es otra banda de San Francisco. Hoy tenemos bastante franciscanos en X Plus. La banda se conforma por Lizzie Lace en voces y bajo y Eddie Ben en guitarra. Hablar de la movida, cuando uno habla de San Francisco, yo enseguida lo relaciono con la movida trash. La movida glam en San Francisco no fue tan abultada o tan importante como lo fue en Los Ángeles, pero como recién comenté, estaban los Babylon AD y estaba la banda Bane, que son bandas de grupos de San Francisco, ¿ok? Así que bueno, estos chicos hacen un Lazy Glam, un glam bastante bien, casi delimitando con el punk. Es un claro sonido de los 80, ¿ok? La voz de Lazy es bastante aguda y cruda. Las guitarras son bien eléctricas y bastante crudas, aparte por la parte de Eddie Bane. ¿Será algo de Al Bane, mi querido hermanito Al Bane, el que hace las chaquetas de cuero? Hacen uso, por ejemplo, de un recurso bastante muy particular del glam, que es el cencerro, el toc, 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 que se usa en la cumbia también. Eso aparece en el tema I Don't Go to School, con coros más bien graves. Los coros tipo Twisted Sister aparecen en el tema Ring the Bell. Así que muy buena banda. Si te gusta Babylon AD, Cinderella, Pretty Boy Floyd, Tough, Odin, London, Britney Fox, Tiger Tales, Penny Lane, te va a gustar Lazy Violet. Muy buena banda también, ¿eh? Hasta ahora estoy asombrado de la cantidad de buen material que me ha llegado de distintos grupos y artistas que han mandado sus cosas. Vamos con la última, el último comentario de discos, ¿ok? Y esto es, obviamente, lo que me mandó... ¿Se acuerdan que tuvimos una entrevista con Jeff Pilson de Foreigner? Jeff toca en 20.000 millones de bandas y una de ellas es Dien. Dien acaba de sacar su primer disco homónimo, The Machine. Machine. Así que, bueno, básicamente Dien es una especie de Dokken o Lynch Mob con una pequeña diferente formación. Si hablamos de Dokken, sin Don Dokken, y si hablamos de Lynch Mob, sin el bajista de Lynch Mob y con Jeff Pilson. Yo le había dicho, qué raro que no hayas estado en Lynch Mob como miembro oficial, a pesar de que participó en uno de los discos, porque él con George y con Mick Brown han seguido en una muy buena relación. De hecho, acá está visto en Dien, ¿ok? Acá tengo el disquito, acá está ahí hay una de las fotos
con Robert Mason, ¿ok? La banda se conforma con Robert Mason, que es el que tiene corbata de color rojo y blanco, o medio rosa. Es como que ahí falta alguien, ¿no? ¿Por qué? Y mirá la banda. Sacá a Robert... Claro, Dokken. Claro. Ahí está Mick en la punta, ¿ok? Con anteojos negros y el pelo rubio. Bueno, Jeff lo ubicarán, pues está ahí en el medio, ya estuvo en el programa, con el pañuelo ese hawaiano. Y George Lynch con su corbata verde moco o verde sapo saltarín. Todos, he tratado con todos personalmente y la verdad muy buena onda. En especial, Robert Mason está súper loco, súper buena onda. Jeff. A Jeff lo conozco desde que llegué acá, fue una de las primeras personas que entrevisté. Y a Mick Brown me lo crucé un par de veces, por suerte. Y también, súper buena onda. Espero que no fume más, porque la última vez que lo vi fumaba. Y eso le ha deteriorado la salud. Y seguramente por eso también, hoy por hoy, no está tocando en vivo, ¿no? Se ve que físicamente no por ahí no está en buena performance. ¿Cuántos discos tiene este disco? ¿Cuántos temas tiene este disco? Son 11 temas producidos por Jeff Pilson. Gracias por la firmita. Mira, acá está, para Luca. Y yo, bueno, lo de Luca no me gusta mucho, pero la firma está bien. Así que la próxima me lo tenés que dar sin para Luca. ¿Okay? Si no, no lo puedo vender por eBay. El disco es bastante prolijo. Ok, lo de eBay es mentira, obviamente. Si lo tengo para mí, mira, tengo todos estos discos acá atrás. Gracias. Una de las cosas que noté en este disco es la prolijidad de la producción. Jeff no solo es un buen bajista, no solo canta y canta muy bien, sino que como productor es uno de los mejores productores que hoy tiene la música de rock, ¿ok? Las canciones son bien elaboradas, el sonido es bastante moderno, tiene cosas clásicas, cosas modernas. Burn the Truth es un sonido más alternativo, tiene guitarras más bien graves y los coros de Manson y Pilson son medio grunge, así esa... con esa disonancia, pero muy buenos y una base lenta que me gustó muchísimo. En cierto momento este tema se parecía medio, sacando el tema del timbre de voz, a Saigon Kick, una banda que es excelente también. Alive Today tiene una buena base rítmica y bajo en un momento del tema, en una parte del tema queda la base rítmica y el bajo tocando juntos y me parece impresionante lo que han logrado con este disco. Ahí lo tengo de fondo un poquito. Sí, ahí está, eso es Tiene. Es que Robert, ¿okay? Mira, yo tuve la suerte de hablar con Robert cuando lo trajimos aquí para hacer un festival con Warren. Y el tipo, es lo que vos decís, es la persona más buena y abierta a cualquier tipo de entrevista. No tiene ningún problema. El manager decía, no. ¿Cómo que no? Vení. Bien buena gente. Y tiene una voz única. Él resucitó Warren, Porque sí, había que llenar los zapatos de Gianni. Y sí. A pesar de que Warren con él no tiene nada que ver a Warren. El sonido Warren, la voz de Jenny Lane era muy particular. El único que sé que tenía una voz muy similar era Brad Delp, de Boston. Él era el cantante de Boston. Bueno, el vocalista de Boston. Es más, una vuelta le hice escuchar a mi hermano un tema de Boston. Le digo, mirá, un tema nuevo de Warren. Y él, fanático de Warren también. Y lo escuché. En un momento me dijo, che, pero esto no es Warren. Así que Boston y Warren son dos bandas que impresionan. Sonidos. Ahí, hermanos, no son el mismo sonido. Hay un tema de Boston que es un poquito más pesado y puede pasar como una canción de Warren. Presten atención, comparen. Si tienen a la posibilidad de tener a Boston y a Warren, ¿ok? Escuchen los dos, busquen algún temita más bien movido de Boston y van a encontrar bastante similitud en cuestión de la voz, ¿ok? Eso es cierto. Bueno, mira, Luquitas, hay un montón de gente conectada, les enviamos muchos saludos, gracias a todos por estar ahí. Me estoy metiendo porque estoy tratando de linkear el bache, que no se arme el bache, ¿no es cierto? Pero claro, nada, ¿qué te queda todavía? ¿No? Ya tenemos la parte de noticias cubierta.
Ya está todo cubierto, simplemente ahora es cuestión de tenerlo a Beto una vez que se conecte. Yo lo tengo, y ya arrancamos con la charlita. Lo tenía por ahí, se me fue. A ver, ahí, por ahí creo que lo tengo a Beto. Vamos a llamarlo de vuelta, a ver. Bien, vamos a llamarlo de vuelta. Ahí está. Hola. Ahí está. Lo tenemos a Beto, perfecto. Mira, vamos a una cosa. Vamos al comercial. Dale, vamos al comercial y venimos enseguida ya con el señor Beto Samarvide. Señores, no se lo pierdan. Corran la voz. Que incluso lo bueno de todo, que ustedes de ahí, estén donde estén, en cualquier parte del mundo, van a poder preguntar. Escriban lo que quieran. Por WhatsApp también lo pueden hacer. Vamos a dar los números de WhatsApp para que ustedes puedan escribir o dejar su mensaje de voz. Para dejar un mensaje, lo que ustedes quieran. Venimos enseguida, señores. Esto es Explos. Vamos. Incomtax, preparación individual de impuestos. Más de una década de experiencia en preparación de taxes. Se sentirá como en casa. Atención ultra personalizada y profesional. Nosotros lo cuidamos. No importa dónde usted se encuentre. Atendemos a todo el país. Precios módicos. Mena, Incomtax. A un lado la pena y gane con Mena. Contáctenos ya. It is Tim McRowens, and you are watching X Level. You can smell right slowly. Bueno, llegamos, señores. Segundo bloque. Y el momento esperado está aquí. Señor Lucas Gordon, todo suyo. Así que bueno, mira, lo que veníamos esperando con tanta ansiedad se acaba de dar, ¿ok? Yo estoy revisando, miren. Yo voy a mostrarles para que vean de que esto... Yo no solo entrevisto a gente porque es mi trabajo, sino porque soy bien cholulo, ¿ok? Miren, acá tengo logos... Ok, ya firmado por Beto. Logos, está firmado acá, mirá, para que vean que no miento. Acá, pues llevé esto al NAMI y ahí pero, me lo firmó. Pero usted es un figuretti. Usted es super un figuretti. Es super. Increíble. Este no sé, mirá, acá lo voy a mostrar un poquito más cerca. No sé qué. ¿Usted sabe qué que ese disco que usted tiene en la mano, a mí me voló la cabeza cuando lo escuché por primera vez? Sí, está buenísimo, sí. Con Adrián y Miguel y José Amurín. Lo que no sé acá, ¿qué carajo hizo? Acá le puso Beto nada más. Muy bien. La firma. No, así que se lo tengo que llevar de vuelta, me lo termine de firmar. Tercer acto, que no sé dónde tengo la tapa. El tercer acto lo tengo acá y tengo... Y mi favorito, mi disco favorito, que tiene mi tema favorito del metal argentino, que es Quien Dijo... Y este está firmado, mirá, vamos a sacarle la tapa. Está por Beto, por Adrián y por Rudy Sarso, que produjo el tema. Rayo, entonces, nada más y nada menos que la voz del metal argentina, la persona que le dio vida al metal, lo volvió popular, lo volvió algo más masivo, ¿ok? Aparte una persona que... Hace años, cada vez que lo he tratado, siempre tuvo una... Viene de la escuela de Ronnie James Dio. Viene de una escuela donde no hay ego. Es una persona que te va a tratar, no importa que seas rico o pobre, tiene una norma de vida armónica y muy cálida. Y es nada menos que mi querido amigo Beto Samarvide, vocalista de B8, vocalista de Logos y vocalista de Primal. ¿Cómo estás, Beto? Bien, muy contento de estar con ustedes.
aquí a través de este medio. La verdad que una alegría muy grande, y gracias a la tecnología de poder estar unidos, tanto vos en Los Ángeles como el Fisio en Puerto Rico, yo aquí en Miami, y poder hacer este programa lo más ameno posible, digamos, ¿no? En un momento en el cual seguramente mucha gente debe estar con las libertades cercenadas o por lo menos restringidas, ¿no? Donde todavía estamos tratando de entender qué es lo que nos pasó, ¿no? Y, sí. Y tratando de hacerle pasar a la gente un buen momento de viernes a la noche. Qué bueno, gracias, gracias Beto por estar. La última vez que te entrevisté, no sé si tenés la foto, andá preparando la foto, Fisu. Te la mandé hace un par de días para que no sea sorpresa, pero en el año, yo te había dicho en el año 95, fue en el año 96 en el Club Huracán en Mar del Plata, así sí. Que de aquel entonces, yo no sé, ahí está, mirá, ahí está la foto, ahí está vos, mirá, te ves mejor ahora. Sí, con Miguel, con Beto Cerioti en el bajo. Mirá. Y vos ahí en el año 96, qué loco, ¿no? La verdad que tremenda fecha ahí en el Club Huracán, lo recuerdo. Creo que fueron esos días de verano, me parece, si no me equivoco. Claro, fue en febrero. Sí. Fue en febrero. Ustedes estaban presentando el disco este, ¿no? Generación Mutante, ¿no? Generación Mutante, sí. Tocaron con Rata. ¿Cómo? Era la presentación en Mar del Plata de Generación Mutante. Mira, yo no me acuerdo. Esto es de DBN, así que seguramente este me lo habían dado. Este viene de Argentina, porque esto me lo dieron en DBN cuando me iba a Chacarita una vez al mes a buscar los promos. Acuérdate, yo vivía en Mar del Plata, entonces me iba una vez al mes, me preparaban todos los promos del mes y me los llevaba a Mar del Plata y así hacía radio. Sí. Entonces ahí en una de esas tandas vino ese. Sí. Y esa fecha la tocaron con Rata, me acuerdo, eran ustedes Rata, y ¿qué otra banda? A ver si te acordás. Esa fecha con Rata. Esa fecha fue con Rata. ¿El Huracán de Mar del Plata? Sí, mirá, porque ese día yo entrevisté a Verdicheschi. Tengo la foto con él nada más. Wow, qué loco, no sabía eso, o no me lo acordaba. Mirá, mirá. Rata Blanca, mirá, febrero del 96. Pero en 96. Y había otra tercera banda que hoy es una de las principales de Argentina también. A ver, haber visto esas tres bandas juntas, Lobo, Rata, y esta es como que... Y habrá sido Orcas. Tendría... ¿Cómo? Habrá sido Orcas por ahí. No. Pero está cerca. A ver, banda grosa. ¿Letal? De metal, claro, sí, sí. No, Letal, digo, por ahí. Ah, Letal. No. ¿Cuántas te quedan? Hay muchas buenas, ¿no? Pero en grosa, ya del primer disco que habían sacado, pues ya venían de otra banda. Ahí ya te estoy ayudando, ya venían de otra banda grosa. ¿Qué se conecta con vos? No, Kamikaze. ¿Cómo? No, Kamikaze no creo. No. ¿Quién será? Rayo, ¿en serio? Lo pusiste contra la pared. Malón. ¡Wow! Mirá qué loco. Qué fecha rara esa, ¿eh? ¿Viste? Era Rata, ustedes y Malón. Habrá tocado alguna otra banda de apertura, pero ya ahí escapa mi memoria, ¿no? Pero me acuerdo que fueron ustedes. Después tengo foto con Malón, con O'Connor y... me olvidé el nombre de loco este, de guitarrista. Bueno, pero parecían niños, ¿eh? De Romano. El Tano. Sí, el Tano. Sí, que estuvo acá en el programa también. Se me hizo una laguna. Parecen, claro, tenían 20 y pico de años, ¿entendés? Ahora ya estamos todos viejos. Yo tendría 20 años, 21 años ahí, no, 26, 21 años. Así que imagínate cuántos años han pasado, ¿no? ¿Viste? No recordaba eso. Lo que sí me doy cuenta de que ese año... Mar del Plata terminó siendo un poco la antesala de lo que fue el Metal Rock Festival, porque vos fíjate, ya estaba Rata Blanca y Lobos juntos tocando en un recital que era rarísimo,
Nosotros con Rata de haber sido anterior al Metal Rock Festival, uno de los pocos recitales que tocamos con ellos. Y después vino el Metal Rock Festival, que fue el 13 de junio del 96. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me parece, no fue Rata Blanca. Puede ser que haya sido Nativo. ¿Nativo es donde estuvo Berdichevsky y Rowek? Sí, es Nativo. Entonces creo que fue Nativo, me confundí yo. Porque como lo había entrevistado Berdichevsky, entonces creo que fue Nativo. Ahora me rectifico. Fueron ustedes, Nativo, y vos podés creer que hace 30 años que pensé que fueron ustedes, Rata Blanca y Malón, y ahora que vos me decís que te parecía raro, me quedé como, claro, pero Berdichevsky, ¿en qué otra banda tocó Berdichevsky? Ahí enseguida acá digo, me parece que entonces era Nativo. Lobos, Nativo y... Sí, y aparte con Nativo llegamos a tocar en otros festivales también. Había uno que fue el festival de Chascomús. El festival de Chascomús tocamos con Nativo. Y claro, este de Mar del Plata probablemente fue una especie de festival, porque Malón, Lobos y Nativo son tres bandas que verlas juntas en una sola fecha en ese momento no era tan fácil. Bueno, acordate que si bien no era el Club Huracán de Buenos Aires, pero me imagino que supongo que 2.000 personas deben entrar en ese lugar. Sí. Era sobre la vía de Mar del Plata y Colón y la vía, era justo ahí, claro. Estaba. Ya no está más el lugar, ¿eh? Sí, sí, un lugar emblemático en el Huracán. Sí, hemos tocado en Aldo Civi, hemos tocado en el Kimberley, hemos tocado en el Teatro San Martín, también en el Radio City, en varias salas de Mar del Plata. Sí, había un bodegón también, ahí en Mar del Plata, chiquito. Ahí sobre Constitución. Sí, ¿cómo era? Se llamaba... Ay, sí, si alguno está escuchando y que quiera comentar, sale acá por Facebook, lo pueden poner. Sí, sí, ahora me sale... Ay, lo que es llegar a viejo, que uno ya no se acuerda. Bueno, yo tengo una memoria. Como una bodega, algo así. Ahí tocamos varias veces también. Que era, creo que se iba hacia abajo, ¿no? No, estaba a nivel de tierra, no, a nivel de tierra. Lo que pasa es que aparecieron en los 92 lugares en Constitución, uno al lado de Chocolate, en la esquina de Chocolate, que era, creo que Cuero Caliente. ¿Cuero Caliente no era? No era Cuero Caliente, era el otro. El otro, sí. Bueno, si alguno está viendo y se acuerda, que lo pueda compartir, porque hace 3 décadas de esto, imagínate que... Sí, ahí aparte han tocado un montón de bandas, una sala emblemática de Mar del Plata. Pero sí, esta fecha que vos mencionás, la verdad que terminó siendo la antesala del Metal Rock Festival. Ya junio del 96 nos juntamos con los ex B8 menos Diorio y se armó esa fecha en Obras. Y se grabó después un disco. Salió el disco de eso. Claro, el homenaje. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con Iorio que no participó en esa fecha? Mirá, yo creo que no se manejó bien. Si tal vez los productores hubieran abordado a Iorio de otra manera, lo hubieran logrado tener en la fecha y hubiera sido una reunión impresionante, ¿no? Después de 10 años de la separación, imagínate, ¿no? O 9 años o algo así. La verdad que... una pena, una lástima, pero bueno, se lo perdió Iorio, ¿no? Una lástima. El show estuvo increíble, la gente llenó el Estadio de Obras y después hicimos una gira por todo el país. Fuimos de Ushuaia hasta La Quiaca prácticamente, tocando las 3 bandas, más Vibrión, que era otra banda que salió igual. Y al final hacíamos la descarga de B8, fue increíble, fue impresionante. Qué bueno es. Qué bueno eso. Muy copado. ¿Qué se siente? Creo que debe ser una de las muy pocas personas que por ahí podés sentarte con Iorio y poder hablar. Hasta donde tengo entendido,
Yo la última vez que hablé con Iorio fue justamente cuando se terminó Hermética en el año 95. Y he visto entrevistas o he visto situaciones de Iorio que preferiría yo no pasarlas, al menos como periodista, a pesar de que lo admiro por ahí con por algunas cosas que de la parte artística de él, ¿no? Pero ¿cómo te sentís siendo una de las pocas personas que por ahí vos podés sentarte y el tipo no te va a mandar la mierda? Porque siempre hubo buena leche, viste, con él. Digamos, no tuvimos, digamos, entre nosotros en nuestra relación cagadas muy grandes de parte de cada uno con respecto al otro, viste. De pronto, cuando nosotros nos separamos, y ahí se terminó B8, porque el día que se terminó B8 es el día que Iorio se fue a armar Hermética y yo me quedé en banda, literalmente, ¿no? No formé inmediatamente otra banda. Me tomé unos años y después formé Lobos. Pero en el caso de Iorio, inmediatamente formó Hermética, ¿no? Que es una gran banda también, tremendo material han dejado, ¿no? Pero volviéndote al punto del desencuentro, digamos, con él, en realidad fue una cuestión donde ambos teníamos diferencias de pensamiento sobre el rumbo a seguir y ambos hicimos un parteaguas, ¿viste? Tomamos rumbos distintos. Pero entre él y yo nunca tuvimos problemas que habitualmente suelen tener las bandas, ¿viste? Como problemas entre minas, problemas de guita, problemas de que uno cagó al otro. Con Iorio nunca pasó algo así. Entonces, ¿viste? Yo con él me puedo encontrar y mirarnos cara a cara y tener una relación como la del primer día que nos vimos. Pues es claro, ya estamos grandes, ¿no? Tanto él como yo hemos crecido, somos ya gente adulta, ¿no? Y tenemos una relación a como la tenemos hoy, ¿no? Él vive en el medio del campo y yo vivo en Miami, ¿viste? Acá en Miami, dudo que yo lo vea a Iorio por acá. La única manera que lo vea es que yo vaya al campo, ¿no? A verlo a él. Claro, claro. ¿Cómo? No, en algún momento se pusieron a hablar y te habrá tirado, porque me ha pasado a mí con amigos, ¿no? No, pero si vos estás en Los Ángeles, ¿qué sabés de Argentina? Hace años que no vivís acá, y eso que estuve viviendo unos meses, hace un par de años atrás. Te dijo en algún momento Iorio, no, pero ¿qué hablás de Argentina si vos estás en Miami? ¿Ha pasado ese tipo de cosas? No con mala onda, pero como diciendo, bueno, vos estás allá, hermano. Conmigo no porque, como te decía, nos conocemos de que somos muy pibes, ¿viste? De que éramos dos pendejos, ¿viste? Entonces, esa relación de tantos años, a pesar de que Iorio es un tipo muy distinto del muchacho que yo conocí que tenía 17 años, ¿no? El Iorio de hoy es un Iorio muy distinto. Y le han pasado también en la vida un montón de cosas que lo han tallado al Iorio que es hoy. Y a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando yo llegué acá a Miami, a mí no me vino a ver nadie. Y todo lo que pude construir acá fue a base de muchísimo sacrificio, mucho huevo y mucho laburo. ¿Viste? A mí acá nadie me regaló nada. ¿Viste? Porque cuando vos llegás acá, a vos te habrá pasado, vos vivís en Los Ángeles, ¿viste? Oficio está en Puerto Rico. ¿Viste? No sos nadie. Y a nadie le importa nada de vos, ¿viste? O sea, no sos nada ni nadie, ¿viste? Entonces, es como que todo lo que vos haces es lo que empieza a pertenecer a tu mundo. Pero nadie te regala nada, ¿viste? ¿Quién sos acá? Nadie. ¿Quién te conoce? Nada, no asiste acá. Sos un extranjero. ¿Nadie te junaba? ¿Nadie te junaba cuando viniste en el 98 acá, no? Ya, este es el país de la salsa y el merengue, ¿viste? No el país, la ciudad, ¿no? La ciudad. Acá, ¿viste? Vos querés ver rock and roll y tenés que hacer por lo menos 50 millas al norte, ¿no? Al norte, claro, claro. Al sur no, porque te vas, ¿viste? Cuanto más cerca te vas de Cuba, peor es. ¿Viste? Claro. Es así. Y ni te cuento si te venís para Puerto Rico. Pero bueno, Puerto Rico, ¿viste?
es, digamos, parte de los Estados Unidos, de América, ¿no? Tiene otra realidad. Sí, pero acá no escuchas rock, a eso me refiero. No, es verdad, sí. A nivel musical, hoy en día no, no. Pero, ojo, también el rock de a poquito lo fueron erradicando, hasta que, viste, lo tratan de correr, porque el rock molesta, siempre molesta el rock, viste. Entonces el rock lo tratan de erradicar. Después le ponen un montón de etiquetas. Son violentos, son drogadictos, son gente jodida, son, viste, un montón de etiquetas y de cosas que... apelativo. Y el más fuerte de todo, sos satánico. Sos satánico. Claro, la gente del rock es como... Claro. De pronto el rock trajo al mundo una visión distinta, un paradigma distinto, ¿no? De pensamiento. Entonces, molesta sobre todo a los círculos grosos del poder. Viste, todo lo que abre las cabezas, viste, todo lo que... Ahora, viste, las canciones... Las olas y el viento, sucundum, sucundum. Y bueno, viste, hay generaciones que han crecido desgraciadamente idiotizadas cantando ese tipo de canciones. Y bueno, y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Un mundo en su mayoría ignorante, donde yo creo que la ilustración está mal vista. Hay una desilustración y hay una celebración de la ignorancia. Entonces, viste, tipos que aparecen con todos los dientes de oro, viste, con el bling-bling, lleno de, viste, cadenas de plata, de oro, viste, tirando dólares. Mirá, cuando se armó el quilombo este de la pandemia, había unos tipos, estos hip-hoperos, en Daytona Beach, tirando dólares arriba de un Cadillac convertible, tirando dólares al aire, en el mes de marzo. Y apareció un gringo, viste, estos tipo Gran Torino, viste, onda Clint Eastwood, que sacó, viste, una recortada, empezó a dar los tiros y los negros luego salieron volando para todos lados y se disipó todo. Qué loco. ¿Viste? Ahora, tengo una curiosidad. Vos estabas en Argentina antes de irte a Miami, ¿verdad? Sí. ¿Y qué había en tu cabeza en ese momento? ¿Qué te llevó a ir a Miami? Mirá, el salir de la Argentina fue sanador para mí, ¿no? El día que yo vi la televisión, en el programa de Mauro Viale, que se emitía a la mañana, al mediodía tenía otro programa, el mismo chabón, y a la noche tenía otro programa, el mismo chabón. Y en esos programas siempre lo invitaba a Diego Maradona y a Charly García. Para denigrarlos, ¿no? O sea, dos tipos adictos en un estado deplorable, calamitoso, en una barranca abajo, ¿viste? En un toque fondo violentísimo. Y los tipos estaban expuestos en las cámaras de televisión. Y todo el mundo se reía de ellos. Pero yo un día, mirando la televisión, yo me hice esta pregunta en mi cabeza para contestar tu pregunta, ¿no? La pregunta que yo me hice es la siguiente. Si acá en este país, con estos dos tipos, como Charly García y Maradona, hacen esto, ¿qué van a hacer con los demás? Inmediatamente me subí en un avión, me fui, para no volver nunca más. Ahora, ¿y cómo yo a veces veo comentarios, supongo que también verás por ahí, siempre hay gente comentando, ¿no? Vos te destacaste justamente de fuiste una de las primeras voces que, al menos dentro del metal, pero una de las tantas voces que se ha levantado en contra del sistema, en contra del gobierno y todo eso. Y
Y el hecho de mudarte a Miami es un cambio de vida también, porque uno se vuelve un poquito más burgués, si se quiere decir de alguna manera, ¿no? Porque no, dentro de no, porque cuando yo llegué acá, llegué con un bolsito negro y todo lo que tenía dentro del bolsito negro era mi vida. Entonces, viste, no es que acá yo vine, viste, a la casa de Madonna. ¿Me entendés? Me estaba esperando Julio Iglesias, ¿viste? Y me dijo, uy, Beto, qué bueno que viniste. No, loco. Cuando yo llegué acá, tuve que laburar duro, loco. Duro. No, no, eso lo sé. A lo que quería ir es que vos representabas, veníamos hablando recién con Fiso eso del falso metal o del verdad, el true metal y toda esa mierda. Todo eso es una mentira, son posturas de gente tonta. Realmente, o sea, yo soy un inmigrante aquí. Todo lo que tengo, todo lo que vos ves, me lo tuve que ganar. ¿Viste? Yo cuando llegué acá no tenía nada, ni era nadie. Entonces, todo lo que pude conseguir, lo pude conseguir gracias a estar en un país que me recibió solamente con un orden. ¿Viste? No me dio nada más que el orden que ya existía y que yo nunca encontré en Argentina. Nunca lo encontré porque, desgraciadamente, el mismo problema que existía cuando yo me vine hace 23 años es el mismo que hay ahora. O sea, no cambió. Es exactamente lo mismo. Las mismas personas responsables de que Argentina esté como esté el día que yo nací son los mismos responsables que Argentina está como está hoy, en el 2020. Exactamente las mismas. No cambió nada. Entonces, digamos, desde una plataforma como la nuestra, la de los artistas, que tenemos un nicho muy chiquitito en el heavy metal, que nos paramos contra la dictadura en la década del 80, cuando ya la dictadura estaba en salida. Había intentado la última carta en la Guerra de las Malvinas, y esa Guerra de las Malvinas terminó siendo el leitmotiv principal de B8. Nosotros intentamos, desde nuestra esperanza, cambiarle la cabeza a la gente. Decíamos, basta de hippies, basta de llorar. Es otro momento ahora, es el momento de luchar, es otra historia. O sea, el hippismo no trajo nada bueno. Bueno, hoy esos hippies de aquellos años son los que nos gobiernan. Esa mente creada en Argentina. Habla de los hippies de Argentina. Adoctrinados en el marxismo. Inclusive en el estalinismo también, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué podés esperar? Si vos para aprobar los exámenes de la facultad tenés que decir que Marx, que Lenin, que Stalin eran tipos copados, que Castro era un tipo copado cuando en realidad era un asesino, yo no tengo nada que ver con esa gente, ¿me entendés? O sea, tengo amigos que piensan así, desgraciadamente, ¿no? No por eso dejan de ser mis amigos. Bueno, eso es un tema también bastante interesante, ¿no? Porque esa famosa grieta que se ha generado no solo en Argentina, acá desde que está Trump, antes de Trump. No es una grieta, es el futbolizar. La política, ¿viste? Que es algo que desgraciadamente... mirá, antiguamente en el circo había payasos, ¿viste? En la televisión también. El día que los políticos le quitaron el rol a los payasos y a los comediantes de la televisión, es donde se jodió todo. Entonces juzgamos a los políticos como podemos juzgar, ¿viste? Si estás a favor de Gaby Fofoy Miliki o de Marrone, ¿viste? O si estás a favor de Tinelli o de Pergolini, ¿viste? De gente así, ¿viste? Que son comediantes, son gente, claro. ¿Entendés? Pero la política no va por ahí. Los dueños de este país, de Estados Unidos,
que son, viste, los Rockefeller, los Vanderbilt, los JP Morgan, que hace 100 años que esas familias inventaron este país, o más de 100 años, los que se quedaron con el petróleo, con la radiofonía, con la televisión, con las aerolíneas, digamos, los tipos que formaron este país, esos tipos no tienen bandera, no tienen bandera, ¿me entendés? Entonces, en Argentina todavía dice, la culpa la tienen los yanquis, como si los, el lo yanqui, ¿viste? Sin ese, entran, digamos, personajes que ellos no llegan a comprender quiénes son. Entonces, engloban en esas dos palabras, lo yanqui, a un montón, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, pasa con la política y pasa con... La semana pasada, no, el 25 de mayo, matan a un negro en la calle, ¿no? Y los yanquis, ¿me entendés? O sea, meten a todos. Todos los yanquis son racistas, todos los yanquis son... O sea, vos me entendés, en Argentina desgraciadamente hay una mentalidad muy retrógrada, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque la ignorancia impera. Y lo que escuchás en la radio no es AB8, violadores. No, escuchás, viste, tipos que hacen apología de la droga, apología de las violaciones. Del sexo no consensuado, incluso. Claro, vamos a violarnos a todas las chicas, vamos a comprarnos mucho oro, vamos a ser ricos. Todas esas tonterías que... Es una celebración de la ignorancia, ¿viste? Entonces, ¿qué podés esperar de algo así, viste? Toda esa tontería llegó acá también. Hoy, ¿quién nos, entre comillas, gobierna? Un payaso de la televisión. Sí. Tipo que salió un reality. ¿Vos es la palabra que más uso para describir a Trump, ¿no? Un payaso. Payaso de la televisión. Ahora, vamos al siglo XX. Vos tenías un Charles de Gaulle, vos tenías un Churchill, vos tenías un por ahí un Roosevelt. En Argentina, digamos, tenías un presidente como pudo ser Perón, te guste o no, ¿viste? O un tipo como Irigoyen, tipo que tenían ideas, ¿no? Políticos de raza. Hoy, chame. Político es Kicillof, que es un tipo, viste, que no sabe nada de la vida. ¿Me entendés? O acá tenés a este, el squad este de estas minas, viste, la Ocasio-Cortez, viste, esta otra que Trump le llama Pocahontas, ¿cómo es que se llama esta? Sí, la que es latina, sí. La latina es la Ocasio-Alexandra. Ok. No, la otra, la rubia, no me sale el nombre ahora, bueno. Después tenés a los que acá consideran comunistas, viste, como Sanders. Sanders acá es comunista, ¿me entendés? Comunista, sí. O sea, detrás de toda esa Boca River, viste, los Marlins contra la media roja de Denver, viste, detrás de todo ese futbolero, ese lenguaje futbolero, está el poder. Lo que pasa es que, acordate que para... Está el poder, cuando yo te digo está el poder, es el tipo que nos encerró a todos en el mundo. Ese es el poder. El poder es el que nos encerró a todos en el mundo. Ese es el poder. Mientras tanto, la gente ignorante cree que lo encerraron los rusos, los chinos, los yanquis, los españoles, los negros, los blancos, ¿viste? La gente piensa, la gente es muy ignorante en su mayoría, desgraciadamente. El problema es que votan. Claro. Sí, hay un par de cosas. Bueno, tengo un montón de comentarios acá que no quería interrumpirte, ¿no? Pero gente que tanto de Argentina como acá que
que coincide un poco, ¿no? Por ejemplo, tengo a Eddie Gordon y a Lucas hablando de que nadie puede opinar en contra del marxismo, por ejemplo, en Argentina y cosas así. Yo de política tengo mi manera... Estamos con una fórmula del siglo XIX. Estamos, viste, en ese 48 Brumario, viste, de Marx, 1848. Marx, ¿no? Engels, ok. Estamos en el 2020, hermano. Estamos en el 2020. Todos encerrados, viste, mucha gente, desgraciadamente, con mucho temor, viste, porque justamente lo que quieren lograr es eso. Mantener a la gente en el temor, ¿viste? Crear... Y así fue como ganó Trump. Claro, o sea... En... La campaña de temor. Todo va a ser basado en el temor porque ya empezó el siglo XX. En de mi... hecho... ¿Eh? ¿Cómo? Que mi esperanza es que este siglo en algún momento despierte, ¿no? Todavía estamos con la receta del siglo XX. O sea, las caras que vemos acá son las caras del siglo XX en todos los países. O sea, lo ves sí. A Maduro, en Venezuela, ves todavía requechos, viste, del chavismo en algunos lugares de nuestra región, en Sudamérica, ¿no? Ves a un chavista en España como vicepresidente, por ejemplo, viste, ves a un tipo ultraderechista como Salvini en Italia, abrazado a un rosario, ¿no? Y tenés a Conte también. Este, tenés eso, esas uniones de barro, como dice la Biblia, ¿no? La Biblia decía que en el final de los tiempos una historia de la Biblia muy interesante, muy buena, muy buena. No sé si la conoces. ¿Conoces la historia de la estatua? No. Bueno, había un rey en Babilonia que sueña, ¿no? Entonces, entre toda la corte, nadie le podía, todos los sabios, ¿viste? Todos los astrónomos y toda la gente, ¿no? Que estaba en su corte alrededor, la gente muy inteligente, ¿no? Que tenía un IQ elevado, decía, mirá, la verdad que no, ¿viste? No sabemos, ¿no? Entonces algunos empezaban a zanatearle, ¿viste? Cosas, y el man decía, no, yo quiero que alguien me interprete el sueño, quiero que me digan qué soñé y que me interpreten el sueño. Y el sueño era de una estatua que tenía la cabeza de oro, creo que los brazos eran de y el torso de plata, las piernas eran de bronce y los pies eran mitad barro y mitad hierro, ¿no? Algo así era, ¿no? La estatua. Entonces, el profeta que estaba en la corte, que es el que le interpreta el sueño, creo que era el profeta Daniel, si no me equivoco, le dice, el reino de Babilonia es la cabeza de esa estatua. Después va a venir otro reino, que es el reino de plata, que fue Persia. Después va a venir otro reino, que es el reino de hierro, que fue Roma, ¿no? Y al final, los 10 dedos de la estatua mezclados entre el barro y el hierro, ¿no? Estamos en el final de esa estatua, ¿no? Estamos en esos 10 dedos que dice el profeta, ¿no? Y esos son los reinos que estamos viendo, donde hay una unión, pero como dice el profeta, nunca se va a unir el hierro con el barro. Y así como nunca se puede unir el hierro con el barro, así van a ser los últimos reinos de la tierra. Y fíjate en qué lugar de la estatua estamos, ¿no? Yo no te digo que ya es el fin, pero que estamos teniendo señales antes del fin, sí. Sí lo ¿Pero creo. El fin de qué? ¿El fin de qué? El fin de esta, digamos,
civilización que nosotros supimos conseguir, ¿no? Estamos hablando de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma, de los últimos reinos de la tierra, de esos 10 dedos de la estatua, ¿no? Y hay otra cosa que dice ese profeta, que es muy importante, que va a venir una piedra que iba a golpear la cabeza de la estatua y la iba a derribar. Y la cabeza iba a colapsar junto con el resto de la estatua, ¿no? Como diciendo, todo ese Babel que el hombre creó se termina desmoronando, ¿no? Y yo creo que estamos camino a eso, ¿no? O sea, estamos, como dice la letra de Arden en el Cielo, es una sociedad que está guiada hacia la muerte, ¿no? Muy difícil de salvar, porque ya tomamos un rumbo muy claro y no nos estamos apartando, no estamos haciendo un turning point, ¿viste? Al contrario, estamos de ida hacia la muerte, hacia el final, ¿no? Qué difícil, ¿eh? Hay dos mensajes, Fisul, ¿me tirás uno? Sí, señor, vamos ahí con los mensajes que la gente está dejándote, Beto, y bueno, hay muchas cosas lindas que dicen. A ver, veamos por ahí. Beto, quiero felicitarte por tu trayectoria y pedirte también qué consejos podés darnos a los músicos a la hora de escribir. Gracias. ¿De quién es el mensaje? No, tengo el nombre, no pusieron el nombre. Ah, bueno. Así que le pedimos, por favor. Hola, soy Lucas. Claro, sí, sí. De tal país, de repente, porque hay gente de otros países también. Claro que sí, igual los saludo, muy buena pregunta. Mirá, creo que todos los incentivos o digamos, todas las situaciones que nos ocurren a diario son motivo para escribir, Realmente el escribir es algo muy sanador también, porque es algo que sale de adentro del corazón de las personas, ¿no? Buscar inspiración a veces en los eventos de la humanidad, a veces pueden traer situaciones un poco depresivas también, ¿no? Porque el hombre, como decía recién, ha tomado un rumbo erróneo, un rumbo autodestructivo, y el escribir sobre ese tipo de cosas que a mí me llaman poderosamente la atención, para mucha gente le puede llegar a resultar un poco depresivo, un poco así bajoneante, ¿no? A mí me inspira, realmente es como que necesito sacar eso de adentro. Pero creo que todos los elementos de la naturaleza son motivación para poder escribir, ¿no? Y para poder elaborar una pieza de arte, ¿no? Claro. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hace falta. Este mundo, desgraciadamente, le está haciendo falta la creatividad, le está haciendo falta ese elemento que es el que nos redime a nosotros como especie, ¿no? A los seres humanos. A pesar de toda la autodestrucción y de todo el mal que hemos traído a la Tierra, de ahí también trajimos cosas muy copadas, ¿no? Que hay que rescatar. Claro. Bueno, a ver, tenemos otro mensaje. Bueno, esto fue de Lucas, de Argentina, mi tocayo, y tenemos otro de Matías, a ver si ya que estamos y hola, tiramos los dos mensajes. Hola. Quería dejar un saludo para Beto Samarvide. Me llamo Matías, soy de Argentina y bueno, me enteré de esta entrevista y me conecté. Beto es un gran referente nuestro y un orgullo. Y él con su mensaje marcó toda una generación. Saludos. Ah, bueno. Muchas gracias, sí. Matías. Muchas gracias. Gracias. Mirá, vos te pusiste a hablar de Babilonia y de esa historia, y justamente una de las cosas que te quería preguntar es, vos seguís practicando el cristianismo, ¿verdad? Mirá, más que una práctica, yo creo que eso es el vivirlo. Yo, en realidad, sinceramente, intento vivir la doctrina que Cristo nos trajo, ¿no? O sea, pero
no desde una postura religiosa o dogmática, sino de las enseñanzas, de la doctrina que él trajo, ¿no? Mirá que te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué, antes de pasarte al cristianismo, ¿cuál era tu visión? Cristiano. Yo siempre fui cristiano. Lo que pasa es que... Ah, siempre. De pronto, el tener una postura religiosa es un, digamos, por así llamarlo, ¿viste? Es un condicionamiento. Un condicionamiento. Es como que el tener una postura religiosa o una posición religiosa es algo que te condiciona porque vos tenés que seguir ciertos ritos, cumplir ciertas pautas, ciertas normas, seguir ciertos dogmas. Yo no voy por ahí. Realmente creo que Jesucristo vino a romper con los dogmas y vino a romper con un montón de cuestiones que los religiosos habían establecido, ¿no? Y al final lo terminaron matando, ¿no? Justamente porque sus enseñanzas no tenían absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Él lo que predicaba era amar al prójimo como a uno mismo, perdonar a los enemigos y un montón de situaciones que los religiosos no estaban dispuestos a cumplir, ¿no? Ellos creían en el ojo por ojo, diente por diente. Ellos creían que aquel que cometía una determinada falta tenía que morir, y bueno, así le fue a Jesús también, ¿no? Terminó colgado de una cruz. De pronto, en ese toque fondo mío del año 85, cuando terminó el primer B8, me encontré con Jesús y tuve, digamos, a partir de ahí un conocimiento personal con alguien que está vivo, con alguien que no está colgado de una cruz, ¿viste? O está dentro de un templo, no, es alguien que está acá ahora al lado mío, porque es lo que él prometió. Dijo, mira, donde dos o tres estén hablando de mí, ahí estaré yo. Entonces, yo por fe creo que es así. Entonces, yo no necesito... ¿Cómo te llevas? No, perdón, seguí. No, con eso te termino la idea, ¿no? O sea, yo no necesito ir a ningún lado para tener esa comunión con Jesús, porque donde yo esté, Él va a estar conmigo, en cualquier lugar. Por eso te decía, yo intento ese lugar, esa invitación que Jesús me dio, la tomé, y a partir de ahí no la solté nunca más, porque eso... es algo que a mí me hace verdaderamente libre. El vivir en un entorno de amor me hace libre. Me hace libre del temor, me hace libre de las enfermedades, me hace libre de todo un montón de situaciones que vienen con el temor, ¿no? O sea, hay dos cosas que no pueden convivir. El amor y el temor no pueden vivir en el mismo lugar. O donde vive uno, el otro se tiene que ir. Claro. ¿Cómo te manejas con las personas que practican o que tienen otro tipo de filosofía religiosa? Bien. O religión directamente. Bien. O sea, mirá, las personas que están buscando siempre van a encontrar. Entonces, una persona que está buscando en tal o cual religión, está buscando. Ahora, el que no busca... es alguien que nunca va a encontrar nada. ¿Viste? Hay tipos que dicen, no, yo no me quiero complicar la vida, ¿para qué? ¿Voy a buscar qué? O sea, yo lo único que creo es lo que veo. Bueno, claro. Es una manera de ver. Sabes que en el año, casualmente, en el año 96, yo me fui a probar suerte, volví a la ciudad de donde nací, que fue Buenos Aires, y trabajaba en la disquería Temas, ahí sobre... que era Lavalle y Esmeralda. Entonces vivía en una pensión en Corrientes y Junín, en pleno centro, a cuadras,
para la gente que no es de Buenos Aires, a cuadras del obelisco, del punto más central de Buenos Aires. Entonces, caminando, me iba caminando, todas las librerías que estaban sobre la avenida Corrientes tenía todos sus libros de esoterismo, magia negra, satanismo, afuera. Yo todos los días agarraba, me ponía a leer una o dos páginas, podía estar media hora, porque si no, decís comprar el libro, ¿no? Y no tenía ni plata apenas para comer. Entonces, medio que empecé a sentirme tentado por comprender el satanismo, ¿no? Entonces, ahora que estoy hablando con vos, una de las cosas que, si bien no lo sentí como algo que me serviría a largo plazo, pero me dejó una comprensión diferente a la idea que tiene la mayoría de la gente. Cuando la gente habla de satanismo, lo único que piensa por ahí es en hacer el mal, en matar gatos y tomar la sangre, o cualquier animal de esos. Y para mí es una revelación a todo lo que se marcó como religión para tener a las personas dentro de un corral de alguna manera, o para tenerlos en línea, para que esto no se vuelva una locura. Pero hay muchas cosas de esas que justamente por hacerlas tan firmes y tan difíciles de, no sé, difíciles, pero tan fuertes como para decir, bueno, si vos haces el mal, Dios te va a castigar, ¿ok? Se creó esto como diciendo, vos podés hacer el mal y tendrás consecuencias. Esa es lo que quedó, digamos, de enseñanza o de resumen. Te lo hice muy breve, ¿no? ¿Cómo lo ves vos eso? Mirá, yo creo que tanto la fe en Satanás o en Dios son, digamos, formas que el hombre encuentra para tratar de entender otras dimensiones de la existencia, ¿no? De pronto, nosotros aquí nos vivimos en un ambiente de tres dimensiones, pero sabemos que existen otro tipo de dimensiones, porque hubo seres humanos a lo largo de la historia que se encargaron de investigar en ese tipo de dimensiones. Dentro de esas dimensiones que ya exceden lo que uno puede ver con ojos humanos, existen otras dimensiones en el más allá, y en esas dimensiones existen ciertos reinos, como para poder entenderlo nosotros como seres humanos, ¿no? Los llamamos reinos, los llamamos potestades y demás, pero existe un ser creador y existen seres creados como nosotros. En el caso de Satanás es un ser creado. En el caso de los ángeles son seres creados. En el caso de los hombres somos seres creados. Según la Biblia somos un poquitito menores en los escalafones de la creación, un poquito menores que los ángeles, ¿no? Pues hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer y que podemos entender, y hay un montón de cosas que no podemos entender. No podemos entender porque para entenderlas tenemos que atravesar esa barrera e ir a otra dimensión. Vos sabés que es algo que lo estuve hablando no hace mucho con el cantante de Shark Island, que es un tipo que después en algún momento me gustaría contactarte, porque justamente estábamos hablando del tema de las dimensiones, que también es filosofando de alguna manera, comentaba de que a veces las dimensiones tienen como especie de agujeros donde se interconectan y uno termina de repente pasando a una dimensión y tomando el lugar de uno mismo en esa dimensión. Cosa de que cuando me lo dijo así, he tenido un par de situaciones muy desopilantes que yo siempre lo digo de esta manera. Matt Groening reescribió el libreto, ¿entendés? Porque son demasiado... Claro, estás un día... La puerta de acá que sea blanca todo el tiempo, de repente la veo y es roja. Y digo, pero
pero juraría que es blanca, ¿entendés? Y no me cierra, le quiero dar vueltas a la situación y no le encuentro una explicación lógica, ¿no? Entonces lo único que me queda es de repente creer un poco en eso, en que de repente hoy estoy en la dimensión donde llueven donas, llevándolo de vuelta a lo de los Simpsons, que hubo un capítulo donde Homero se... creo que viajaba en el tiempo y en una de las vueltas dice, ¿hay donas? Y Marge dice, no, no hay donas. No, no, me voy. Y de repente llovían donas, pero el tipo se fue porque no las llamaban donas y el tipo, viste, no sabía que llovían donas en esa realidad, ¿no? Sí. Entonces, mirá, sí. Creo que en ese, digamos, camino que hemos tomado hace miles y miles de años, ¿no? Que es el camino opuesto, ¿no? El camino de nuestra autodestrucción. Hemos perdido gran parte de nuestra capacidad de comprensión, ¿no? Si bien hay gente muy inteligente en el mundo, ¿no? Y alguna vez me he topado, ¿no?, con gente que son brillantes, ¿no? Que vos decís, wow, qué loco este tipo, qué habilidad, qué destreza que tiene como para poder establecer cálculos o establecer a lo mejor análisis profundos de situaciones y demás. Hay gente que realmente es muy brillante, pero el generalizado realmente no lo es así, ¿no? Desgraciadamente la gran mayoría es muy ignorante. Y a la vez, ignorantes somos de lo básico, ¿no? O sea, de cómo comemos, de cómo respiramos. O sea, ni siquiera podemos entender nuestra, digamos, nuestra humanidad en este planeta. O sea, sabemos, sí, que somos tipos que venimos de otro lugar. O sea, ya sabemos de que antes que nosotros, aquí hubo un montón de otros seres muy distintos, ¿no? Podemos ver los dinosaurios, podemos ver un montón de otros seres y de otros seres vivos en general, ¿no? No solamente animales, plantas y demás, que han estado acá hace millones de años. Claro. Nosotros ya sabemos que somos mucho más contemporáneos que muchos animales que caminaron por la Tierra, que muchas plantas que crecieron en la tierra y que se quemaron en la tierra, ¿no? Pero hay un montón de cosas que al día de hoy todavía no las sabemos. Vos fíjate, aquí en Estados Unidos te dicen hay un virus que está ahí afuera, se tienen que encerrar todos, y hay mucha gente que todavía no entiende esa situación. No, hoy a esta altura creo que los que más o menos entendemos algo es como que, no te digo que nos hicimos expertos, pero por lo menos ya sabés cómo caminar por la calle, ya sabés, viste, por dónde andar y cómo andar. Pero la mayoría de la gente no, desgraciadamente, viste. Y a la vez de ese elemento como es un virus, que hace solamente 100 años que se descubrió, tampoco sabemos mucho, no sabemos nada, nada. Y la gente se atemoriza y se encierra. O sea, todo ese tipo de situaciones me hacen ver a mí de que si todavía no entendemos el mundo de la Tierra, ¿cómo carajo vamos a entender el mundo espiritual? O sea, es imposible, ¿viste? La única manera de entenderlo es atravesar ese umbral espiritual y entrar en contacto con el Creador. Eso es lo que yo intento hacer diariamente, digamos. Trato de no perder ese contacto con una cuarta dimensión, con una quinta, con una sexta, séptima, décima dimensión. Algo que me saque a mí de esta naturaleza de mis tres dimensiones, ¿viste? Entonces, ¿cuál es tu posición con el coronavirus? Por ejemplo, la mía es, para mí esto es una completa farsa,
¿ok? El virus está y está todo bien, y pero cada vez hay más casos de personas que me dicen, bueno, pero mi tío tenía diabetes, tenía colesterol en 500 y se terminó muriendo, tenía 700 años, murió de coronavirus. Es más, hasta salió memes, creo que lo comentamos con Fiso hace un rato. Anteayer vi un meme de casualmente de uno de los Simpsons, que era el ladrón de los Simpsons, adelante del doctor este falso de los Simpsons. Hay dos doctores en los Simpsons, el moreno y el otro que era falso, con una le habían metido una bala, se tenía la mano acá con sangre, y el señor, me estoy muriendo, y dice, no se preocupe, lo vamos a poner que se murió de coronavirus. Entonces, ¿cuál es tu posición, digamos? La mía es que hay un virus, pero para mí que exageró por razones que todavía desconozco, relacionadas con generar justamente miedo por futuras movidas que no sé cuáles serán. Ya las deben tener todas armadas, a mi comprensión, ¿entendés? Yo sí. Creo que hasta me agarré el coronavirus en diciembre, porque ahora están diciendo de que aparentemente ya se había salido de China en agosto. Es decir, ¿viste cómo varían la cantidad de cosas? Y bueno, te dejo hablar. Mirá, yo lo que creo es que este es uno de los miles y miles y miles de virus que hay, ¿viste? O sea, es inevitable que haya virus, ¿viste? Porque estuvieron aquí hace miles y miles de años entre nosotros. El hombre fue avanzando sobre varios territorios que antes no pisaba, y de ahí puede haber salido un montón de virus, ¿viste? Ahora, también es cierto que sabemos muy poco. De hecho, la palabra virus, que es una palabra que tiene una raíz latina, italiana, que significa veneno, se le dio ese nombre porque realmente no sabían lo que era. Pero vos fijate, se creen que la mal llamada gripe española se generó acá en Estados Unidos, en una barraca del ejército aliado en la Primera Guerra Mundial, sobre el fin de la Primera Guerra Mundial, que ese pelotón embarca hacia el puerto de Brest, en Francia, entran en Europa y contagian a todos esos soldados que estaban librando una guerra de trincheras, como fue la Primera Guerra Mundial, y recién 100 años después, dicen, la mayoría de la gente que murió en la Primera Guerra Mundial se murió de la gripe española. Ahora, ¿por qué se llama la gripe española? Porque los españoles fueron los únicos que no entraron en esa guerra en Europa, o de los pocos países que no entraron en la guerra, y que los periodistas se animaron a denunciar de que había una pandemia y que la gente se estaba muriendo y que era una muerte de un elemento no conocido. Y después, con los años, inclusive cuando ese virus mutó, que creo que lo llamaron N1H1 o algo así, el de la gripe española, ¿no? Hoy están diciendo de que la gente que se murió en Europa hace 100 años por culpa de ese virus excede la cantidad de muertos en toda la Primera Guerra Mundial, en toda la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, en Afganistán y en Irak. ¿Viste? Eso salió en un documental que seguramente lo habrás visto, es Pandemic, How to Prevent an Outbreak. Está en Netflix. Sí. Creo que lo estrenaron a fin del año 19, justo cuando ya estaba el virus del coronavirus. Justo cuando ya estaba. Sí, es un virus bastante... Los medios lo han definido como un virus bastante conveniente, porque ataca
a los peores que ataca son personas que ya tienen una vida, una calidad de vida mucho más precaria, claro, con una tendencia más posible de morirse. Había tres o cuatro factores que los marcaba en la lista de conveniente, ¿no? De conveniente, porque no se sabe en la ropa cuánto dura, es conveniente mantenernos en miedo. En eso coincido con vos, hay toda una sanata, ¿viste? O sea, vos fíjate, esto me hace acordar a situaciones que a veces hemos visto, ¿no? Hay una tragedia, ¿no? De muchas muertes, como puede haber sido Cro-Magnon. Cro-Magnon es una terrible tragedia. Mueren 200 personas, por un local se prende fuego. ¿Quién lo prendió fuego? No sé, ¿viste? ¿Quién era el gerenciador, Chaván? ¿Qué banda tocó, Callejero? Pero ¿quién era el verdadero dueño de ese local? Nadie habla nada. Claro. Nadie nunca lo tocó, nunca nadie lo nombró. Bueno, ese tipo es un viejo político argentino que se quedó con la guita del Hogar Obrero, un tal Cavalieri, que todavía el tipo es un político argentino que va con el bastón a cobrar, y todos los que pagan impuestos en Argentina le pagan el sueldo a Cavalieri, que era el verdadero dueño de Cro-Magnon, antes llamado el Elefante de Once. Entonces, mientras todo el mundo le echa la culpa a Chaván, a los callejeros, al rock and roll, a los drogadictos, al público rolinga, a la policía, el gobernador de Buenos Aires, o sea, se arma todo ese pandemonium de acusaciones, a Cavalieri no lo toca a nadie. Bueno, con esto pasa lo mismo. O sea, estamos preocupados por un fucking coronavirus, pero no estamos preocupados porque hay una industrialización de la comida donde comemos mierda todos los días, claro, donde nos, claro, alimentan como si fuésemos animales de granja de mala muerte de venezolana, y de eso nadie habla nada. O sea, la culpa no la tiene Cargill, Monsanto, Bayer y todos los fucking laboratorios. La culpa la tiene un virus que nadie vio, que nadie, claro, lo detecta, que los que lo contagian son asintomáticos y que los que se van a morir son chabones que igualmente se van a morir. Toda su vida, se alimentaron para la mierda durante toda su vida y se van a morir. Claro, claro. Es lo que, bueno, ahí está la otra parte, ¿no? Casualmente es un virus donde para muchos es asintomático. A ver, ¿desde cuándo un virus es asintomático? No, no. Todos los virus habidos y por no ser, que yo hasta el coronavirus los tenía como que es un virus es porque te hacía un daño. ¿Entendés? No, el virus no. Mirá, lo que te hace daño es lo que hay adentro del supermercado, loco. Eso es lo que sí te hace daño. Lee lo que tiene y después fíjate lo que... Nosotros tenemos que... Mirá, ¿sabés cómo va a terminar esta historia? Va a terminar con la depoblación de las grandes ciudades. ¿Viste? Vivimos hacinados como, ¿viste? Los pollos. Sí. De criadero. ¿Viste? Todos alimentándonos ahí en las grandes ciudades. Hay que depoblar, hay que salir, loco, a la libertad. Salir a la libertad, loco, y el mundo todavía es alucinantemente copado para vivir. Totalmente. Es un lugar hermoso para vivir el mundo, loco. Y estamos, ya como terminamos, acá, donde vos estás en Miami y te meten en la cabeza la historia de que no podés ir a la playa porque tenés que tener el barbijo en la playa. Pero dejate de joder, loco, dejate de joder. Dejate de joder, loco. O sea, vos fíjate, nadie toca al verdadero culpable, al creador de la obesidad, bien, ¿viste? De la
falta de inmunidad en todos nosotros porque nos alimentamos mal, porque somos ignorantes de lo que comemos. Estamos comiendo, estamos siendo, digamos, obedeciendo de rodillas a los tipos que diseñaron cómo nos vamos a alimentar. A la mañana tenés que comer, viste, cereal tanto. Después, al mediodía, comete el doble glúper con el triple no sé cuánto, con ketchup y con la papa frita, y metete Coca-Cola, pero dale, ¿viste? Loco, nos están haciendo mierda y, no, y nosotros creemos de que eso es la felicidad. Nos hicieron creer de que eso es la felicidad. Y estamos de rodillas obedeciendo a la bestia, loco. Es así. Y después le tenemos miedo a un fucking virus, loco. ¿Entendés? Yo, fíjate, la gente es lo ignorante y tonta que se vuelve. Trajiste, me hiciste recordar una la letra de este artista australiano, John Farnham, You Are the Voice, que dice, ¿cuánto tiempo vamos a estar mirándonos bajo un arma? Dice, how long we gonna look at each other under the barrel of a gun? Que es, en otras palabras, lo que estaba diciendo, ¿no? Es decir, qué gran verdad. Eso es del año 85. Sí, sí. Y cuántas cosas, ¿no? Que... Ojo, el siglo XX tuvo tremendos pensadores, ¿viste? Eric Fromm, por ejemplo, ese tema Miedo a la Libertad de Lobos, justamente es inspirado en ese libro de Eric Fromm, ¿viste? ¿Cómo tenés miedo a la libertad? Sí, sí, porque el sistema te hace dependiente, estado dependiente. ¿Viste cuando, por ejemplo, viste los grandes estadistas, cuando hay que decir una cosa, los estados es algo nuevo, es algo que tiene solamente 200 años, ¿viste? Uh-huh. Estados Unidos hace 300 años no existía. España hace 300 años no existía. ¿Me entendés? Los estados es algo nuevo. Entonces, la dependencia del Estado es un concepto tan antiguo, tan viejo. O sea, el ser humano del siglo XXI que tiene en la cabeza un estar bajo el paraguas de un mega Estado donde los políticos deciden cómo te vas a alimentar, cómo tenés que vestir, cómo te vas a medicar. Hermano, estamos mal. Estamos mal, ¿viste? O sea, ya si vamos a ir así, nos abrazamos, ¿viste? La bandera de los Andes, loco. Vamos al malecón, ahí, ¿viste? En la calle 8, al fondo, y nos tiramos al mar. ¿Viste? No, no es así, hermano. No es así. Pero hay mucha gente que le tiene miedo a la libertad y en esa comodidad, en ese comfort zone de la comodidad del Estado, vivo, viste, acojonado, pero el Estado es el que me protege, viste. La gente que vive así está entrando al siglo XXI perdiendo 10-0, loco. Es así. Sí, sí, yo hace, justamente lo venía charlando esto, ¿no? Esta situación tan particular que se acaba de dar en estos últimos, este año, nos dio vuelta a la vida, pero para mí esto es una, no es una movida única. Para mí esto ya está todo pensado, van a venir más cosas. Sí. No quiero ser pesimista, no quiero ser no quiero que la gente se ponga mal en este momento, porque ya la estamos pasando con bastante difícil. El tema es, digamos que continúo lo que acaba de decir vos. Nosotros estamos ya, la guerra no es entre países. Eso es toda una farsa. Y vos lo dijiste en otras palabras hace un ratito. Es toda una mentira. Eso de que Trump y el otro, el chino, se odian, eso es toda una mentira. Toda una mentira. ¿Entendés? Todo eso es una poder... mentira. Exactamente. Es como mirar un capítulo de Los Simpsons o como mirar
los Monty Python o mirar, qué sé yo, Benny Hill, ¿viste? O sea, es una farsa. Es comedia. Comedia es comedia. Ahora, si estamos hablando de poder, bueno, ya hablamos de otra historia totalmente distinta, ¿no? De un cambio de paradigma. Acá estamos viendo cómo nace un nuevo siglo que está empezando a despertar, que ya viene con unas reglas de juego muy, muy pautadas, y donde estos payasos que están, como Boris Johnson en Inglaterra, ¿viste? Todo despeinadito, ¿viste? Así que el tipo dice, no, porque acá vamos a salir todos a la calle, y después el tipo se enferma, ¿viste? Ese tipo era un comediante también, literalmente un comediante de la radio, ¿no? Entonces, si nosotros creemos de que ese es el verdadero poder, y bueno, ¿viste? O sea, no entendimos nada. No, no entendimos nada. Ya te digo, estamos en una situación donde lamentablemente, como no tenemos mucho, tanto vos como yo, la gente que no es un Rothschild, que no es un Rockefeller, tenemos lo poco que tenemos, lo que pudimos acceder. Entonces, aparte del miedo que nos acaban de infundar, es el miedo continuo que hemos venido viviendo, de perder lo poco que tenemos, de perder una casita, de poder perder el comerse un sándwich, ¿entendés? Exactamente. Porque, por eso yo creo que en este momento, si yo hace antes de que pase esto del coronavirus, yo ya venía diciendo a la gente, mismo en Argentina, si no nos unimos, la gente de poder, yo ya hablaba de la gente de poder antes de esto, y ahora está más que fehacientemente mostrado. Pero de claro, que el poder versus pueblo, es así, la guerra no es ni entre China, ni Afganistán, todo eso es todo circo. Poder versus pueblo. En este momento estamos en un planeta chico. Es un planeta chico. Claro. Porque ahora yo de acá a Miami en 3 horas, 4 horas puedo estar. Y puedes estar de una parte del planeta al otro en horas. Entonces, sí, el Rockefeller, el Bill Gates, el Bezos, está viviendo en la misma bolsa que vivís vos y que vivo yo y que vive el que me está escribiendo ahora. Y le estamos quitando el oxígeno. ¿Entendés? Le estamos quitando los recursos. Entonces, el problema ya no es, el problema principal es la sobrepoblación, lamentablemente. Y hace rato que venía yo diciendo, hablando con gente, no, pero ¿cómo vas a poder para detenerlo si la gente tiene derecho a tener hijos? ¡No! A ver, podemos tener hijos si somos 200.000 personas en el planeta, como fue una época en África. Entonces, bueno, ahí sí, vamos a darle, porque, viste, una gripe nos mata a todos. Pero con 8 mil millones de personas que vamos a alcanzar en cualquier momento, ya está. Es decir, no habría que tener 3, 4 hijos. Supongamos que tengamos uno, ponele, porque, qué sé yo, ¿viste? Pero ni uno. Pasa que ahí está también las reglas están, digamos, dadas de esta manera. En esa superpoblación se ha generado una casta muy, 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 muy pobre. ¿Viste? Hoy, por ejemplo, con vos hicimos una charla previa y yo te dije, voy a pegar un baño y vuelvo. Y yo soy un privilegiado. O sea, yo soy, en ese mundo en el cual nosotros habitamos, yo soy una minoría que se puede pegar un baño con agua caliente, digamos, sí. ¿Viste? Soy una minoría que puedo tener un plato en una cena con mi esposa y con mi hija hace un rato. Soy una minoría que puedo leer y entender. Soy una minoría que puedo tratar de cuidarme, que tengo la capacidad de poder cuidarme. Y de tratar de entender. Que accedes a cuidarte. Sí. Que también sigue siendo un privilegio. Que también sigue. Porque vos, si lo relacionamos con la alimentación, imagínate que un McDonald's vale $1. Entonces, claro, ¿cómo podés cuidarte cuando vos no podés acceder a una ensalada de $8? Estamos hablando en Estados Unidos, pónganlo en el país que quieran, con el peso que quieran. No podés acceder a una ensalada de $8 porque no tenés esos recursos.
Claro. Entonces, ¿qué accedes? A lo que podés comer, a lo que, una lechuga de última comprada en el supermercado y sin aderezo, ¿no? Sí, sí. Todavía, vos fijate, a pesar de que todo este quilombo en un momento le rozó a la industria alimenticia, porque todo esto vino supuestamente porque se morfaron un murciélago, pero nadie se pone a pensar, ¿viste? De, che, si por morfarnos un murciélago, un chino en el medio del campo allá en la China, armó semejante quilombo, por morfar toda la mierda que morfamos a diario nosotros acá, ¿cómo no nos pasa nada, viste? O sea, ¿entendés? Sí, 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 sí. Nadie se lo pregunta, nadie se lo pregunta. También, viste, en ese afán de vivir, viste, bajo la ignorancia, bajo el paraguas de la ignorancia, y no preguntarse nada, es como que te rebotan las balas, viste, decís, mirá, yo no quiero saber nada. ¿Cuántas veces te habrán dicho? Mirá, yo mejor no quiero enterarme, no quiero saber. ¿Por qué? Porque ya el tipo está acojonado, si encima se entera, viste, de algo más, ya el tipo capaz que se suicida, viste, a no saber, viste. Es mi preocupación a la hora de hablar de este lío, ¿no? De esta guerra declarada entre la gente de poder y el pueblo, porque la realidad es esa, es decir, esto, el coronavirus es la excusa como para ahora, vamos a decir, andás a ver lo que van a hacer que los gobiernos empiecen a tomar medidas, porque acordate que los gobiernos no son los que manejan el planeta, sino son los que regulan al pueblo a través, es decir, por parte de los que sí manejan el planeta. Entonces, te quiero hacer un paréntesis porque se me llenó de mensajes. Sos un ídolo, loco, no sabía que eras tan famoso. No. Esta es una charla muy copada y la verdad que es bueno poder transmitir esta historia, ¿viste? O sea, tratar de resistir, o sea, vos fijate qué fácil la tienen los políticos, donde ninguno de ellos se bajó el sueldo, ¿viste? La guita de ellos no la toca nadie, ¿viste? Nadie. O sea, la gente perdió el laburo, la economía se fue al carajo, pero la guita de los políticos no la toca nadie, ¿viste? O sea, ese mega estado elefantiásico, ¿viste? Eso nadie lo puede tocar. Pero fíjate qué fácil que la hacen. Que te arman un Boca River, viste, tipo Alberto Macri, ponele los del PP en España con los del PSOE o los de Podemos, ¿no? Los de Forza Italia con los comunistas, viste, en Italia. Acá los republicanos con los demócratas, ¿no? Acá más, está más polarizado, ¿no? Pero está en ese Boca River, está la gente. Todo el tiempo, cuando no es Fox, CNN, cuando no es CNN, así todos los medios, y está todo el mundo creando una sobreinformación con un objetivo, que es generar apatía, una desilustración, ¿viste? De la gente, que la gente se agobie. El trasfondo es divide y conquistarás. Claro, ahí claro. Está todo. Sí. Estamos divididos porque yo que soy K o que vos que sos macrista o lo que sea, no me importa, o viceversa, y estamos concentrándonos, nos estamos distrayendo de realmente dónde está el problema. Claro. El problema es, primero, la sobrepoblación, y segunda, a dónde quieren llevarnos con la gente que maneja el planeta. Entonces, que esa es la realidad. Sí, podemos polemizar por horas, pero el trasfondo es que mientras sigamos divididos, mientras sigamos pensando de que yo tengo la razón, hay una frase que me la he olvidado y creo que es: cuando dos personas quieren tener la razón, la verdad deja de ser importante, y cuando dos personas quieren llegar a la verdad, quien tenga la razón deja de ser importante. Creo que era así. Es verdad, está muy buena eso. Está muy bien, No es mía. Es verdad, es cierto, viste, hoy, desgraciadamente,
en ese afán de demostrar quién tiene la razón, todos perdemos. Todos perdemos porque en realidad estamos perdiendo el tiempo, que es lo más precioso que tenemos, en entender qué es lo que realmente nos pasó y cómo nos están entrando para coartar nuestras libertades. ¿Viste? Ya está la historia, te tocan el timbre, te miden la temperatura, vos podés salir, vos no. ¿Viste? Ya, eso es la nueva normalidad que le llaman, ¿viste? Y hay gente que aplaude, hay gente que aplaude eso. Hay gente que aplaude como focas el tema de que te tengan encerrado y que no puedas ir a ningún lado. Dice, no, sí, porque así el virus se va. O sea, creen en la utopía, ¿viste? De que ese virus, en algún momento no sé a qué planeta se irá. Va a venir un extraterrestre, se lo va a llevar y ya no va a venir nunca más. Hello, ¿viste? No. Este es uno de los de la bocha que va a venir. Mirá, ahí en la mesita de luz, mi esposa tiene un libro que está leyendo, es Biohazard. Un libro escrito por un médico infectólogo ruso en la década de los 90, fines de los 90. Ah, yo pensé que era por Evan Seinfeld. Me confundí de Biohazard. Sí, a lo mejor, mira, esa banda por ahí, es por ese, no sé, porque la banda ya existía antes de ese libro. Sí, la banda existía antes de ese libro. Biohazard es de principio de los 90, creo yo. Creo que fines de los 80. Claro, claro. Y el libro de fines de los 90. Y es un tipo que el ejército ruso le habían encomendado la destrucción de ciudades en Estados Unidos como Chicago, New York, Dallas, Los Ángeles, infectándolas, diseminando distintos virus. Virus de laboratorio. Entonces, claro, el tipo nunca cometió ese delito, pero se puso en contra del gobierno ruso, que todavía existía, el comunismo, todavía no había venido, digamos, la... ¿cómo se llama? La perestroika y la caída del muro de Berlín, ¿no? No, ya existía, perdón, ya existía. Ya existía. Cuando él emigra a Estados Unidos, emigra porque justamente hay todo un quiebre ahí, ¿no? Había pasado lo de Chernobyl, cae el muro de Berlín a fines de los 80 y él puede venir a Estados Unidos. Y creo que hasta el día de hoy sigue viviendo en Estados Unidos. Y ahí es donde edita, claro, ahí es donde edita este libro, Biohazard, contando todo lo que el tipo estuvo haciendo durante la década del 70 y del 80, ¿no? Qué loco eso. Pero vos imaginate, estos virus sintéticos que tanto los hay en Rusia como en China, como acá en Estados Unidos, el virus del HIV, ¿de dónde salió? Salió de acá. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas, el ser humano las está haciendo y las hace cuando quiere y como quiere. Por ahí, una mutación del virus del N1H1 o del virus del SARS o del virus del MERS en una, digamos, secuencia cronológica natural hubiera tardado 500 años en mutar y aparecer. Pero adentro de un laboratorio lo puedes hacer mutar hoy, si querés. Claro. Pero todo ese tipo de cosas el ser humano las está haciendo. Hemos modificado las semillas de los alimentos que comemos. Hemos modificado a nosotros mismos, los seres humanos. Hemos hecho un montón de cosas donde hemos cruzado fronteras donde no está tan copado, ¿viste? Por ahí, ¿no? Atravesar. Y al día de hoy, yo creo que, igualmente, te digo la verdad, Lucas y Fisu, ¿viste? Yo no creo que como seres humanos tengamos una capacidad de destrucción tal como para acabar con la Tierra. Yo no creo que eso pueda suceder porque... No. Y a la vez tampoco creo que estemos solos en el universo. No creo que estemos... No creo que nosotros seamos los únicos seres que habitan este universo. Tampoco lo creo.
Estoy completamente de acuerdo. Déjame que, mira, tengo cualquier. ¿Sabes lo que te voy a pedir? Porque a diferencia de otros programas de televisión, donde uno lo que quiere es entretener, informar. En mi caso, yo, como te lo comenté hace un rato, sigo en la rama Ronnie James Dio, y como vos estás, es una persona también con esa nobleza. Bueno, te voy a invitar a que después le des una chequeada a los comentarios, porque son muchos y no puedo a toda la gente en el Facebook, me parece a mí. Está, claro, al menos, no sé por otro lado, pero por acá, por el Facebook, hay cualquier cantidad de gente que está comentando. Y lamento a todos que están mirando en este momento que no puedo, o pierdo la conexión con Beto y que esta charla pierda un poquito de dinámica y les doy bola. Y la verdad me encanta porque me gusta que participen, ¿no? Entonces, lo que te voy a invitar, sí, Beto, es que... Como vos quieras, a mí me da igual, ¿eh? O sea, realmente... Sí, lo que pasa es que, bueno, ya... Te digo, esta charla... Tenemos muy buenas charlas con vos. Es que esta charla la vamos a repetir porque hay un montón de cosas que me las anoté para charlar con vos y podemos estar horas, así que la vamos a repetir. Pero bueno, te voy a tirar aunque sean nombres, ¿viste? Bueno, aparte de Eddie Gordo, Mike Espolsino, Mariano Brasich, Tonabella, Daniel Lange, qué capo, qué bueno. Alejandro Suárez, hay un montón de comentarios, a ver, tiro nombres, bueno, Lucas, Ezequiel Villanueva, Alejandro Suárez. Te voy a invitar también, antes que me olvide, me gustaría que todas las personas que están mirando en este momento y que son fanáticas de Beto, yo tengo acá, hace rato que vengo colaborando con los Mascoteros Metaleros Unidos, que son un grupo de chicos metaleros de Comodoro Rivadavia, que colaboramos con un grupo de perros que están en un predio, que hay una persona mayor que los tiene, y bueno, estos chicos lo que hacen es tratar de conseguir cosas para el predio, comida para los perros. ¿Qué te parece si lo trabajamos? Pero básicamente lo que me gustaría hacer es que las personas que siguen a Beto, y si vos estás de acuerdo, proponemos un Zoom para 5 personas privado donde podamos charlar todos con vos, Beto, y que esas personas que participen colaboren con contá conmigo, el shelter, ¿sí? ¿Te parece? Estaría buenísimo, estaría genial. En este momento hay casi 1 millón de personas viendo, así que lo que vamos a hacer es, estén pendientes con Next Level, estén pendientes con Lucas H. Gordon, mi perfil público. Se me ocurrió ahora porque los chicos, Ariel de Mascoteros Metaleros me dijo, estoy viendo y mando un saludo, así que todas las personas que quieran colaborar con Mascoteros Metaleros o con el shelter que sea, compártanmelo, ¿ok? Yo les voy a hacer un saludo especial. Y aquellas personas que tienen la posibilidad de colaborar, no necesariamente con dinero, pero de repente comprando la comida. Si vos no confías en las personas que hacemos por los animales, no te preocupes. De repente lo que puedes hacer es te metes a Mercado Libre como lo de Rivadavia, le contactás a la persona que vende productos para animales y podés comprar directamente y que ellos lo entreguen a esta persona. Así que no hay una excusa para decir no, pero hay muchas personas que lo hacen con beneficios propios. Hay maneras de hacerlo si no confías 100%. Por eso, una vuelta hablando no sé con quién, me decía, ese tipo de personas no hace porque directamente no le importa. Si te importa, siempre se busca una manera. Escúchame, Beto, mirá, ya estamos casi cerrando la hora. Ya, quería mandar los saludos, creo que cumplí con todos. ¿Qué te parece si la repetimos de repente en un par de meses? Dale. Nos volvemos a charlar. Cuando quieras, tanto vos como Fisu, la verdad que han sido muy copados, muy amables conmigo en contactarme y en poder de alguna manera tratar de entender qué fue lo que nos pasó o qué es lo que nos está pasando, ¿no? Hoy tal vez temas de la música y demás quedaron un poco ahí relegados. Hablamos algo igualmente, ¿no? Recordamos. Pero la verdad es que estuvo muy buena la charla y la repetimos cuando quieras.
Pero vos sabés que no hay apuro en cortar. Tengo que hacer un corte comercial porque lo tengo que hacer, ¿no es cierto? ¿Podemos hacer el corte? Y venimos y a ver hasta dónde nos lleva el barco, porque de eso se trata todo esto. Así que a la gente que está conectada, gracias. Hay más de 1 millón de personas conectadas, Lucas. Beto, es un montón de personas conectadas en este momento de todas partes del mundo, de Europa, de Asia, de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, aquí en todo el Caribe. Así que realmente agradecidos a todos los que están ahí. Y te digo, yo estoy temblando porque digo, tanta gente va a explotar el servidor, se va a caer todo esto, pero no se cayó, seguimos. Pero nada, vamos a un corte y venimos enseguida porque hay que hacer el anuncio pertinente. Así que venimos enseguida. Vamos. Dale. Preparación individual de impuestos, pequeños negocios y corporaciones. Tramitación y renovación de ítem. Se sentirá como en casa. Atención ultra personalizada y profesional. Reembolsos impresionantes. No importa donde usted se encuentre. Atendemos a todo el país. Mena, Incontax. A un lado la pena y gane con Mena. Contáctenos ya. Bueno, estamos aquí de vuelta, señores, a esto que hacemos llamar Explos por aquí, por X Level, directamente a todo el mundo. Así que agradecidos a todos los que están conectados, en verdad es un honor que todos ustedes estén de aquel lado, ¿eh? Así que, bueno, seguimos con nuestros invitados que están, bueno, con nuestro invitado Beto, que está ahí activado en las redes, señores. Activaste todas las redes, Beto, ¿eh? Vos sabés que acá me acaban de escribir de Mena Income Tax. Me dijo, Beto, si necesitas hacer los taxes, eso es te bueno. Lo hacen, ¿ok? Te los hacen directamente, no tenés que pagar nada. ¡Ah, qué bueno! ¿Okay? Así que... Yo quiero llamarme Samarvide también. Yo soy Fisu Samarvide, a ver si también me lo hacen gratis. acá me puso... Bueno, cambiate el nombre, viste que acá te lo podés cambiar en Estados Unidos, te pones Beto Samarvide y van los dos. Y vamos los dos. Es más, se atan, viste, con una cinta scotch, sí. Y si somos siameses y listo. Claro, vamos tenemos, los dos juntos. Tenemos varios cinco nada los dos, más, viste. Vamos los dos juntos, olvidate, nos vamos del brazo con Beto, ahí vamos a hacer los taxes. Que acá, eso le tenemos que decir a la gente latinoamérica, aquí con eso no se juega, hay que hacerlo o hacerlo, hay que portarse bien. Acá con eso no se jode. Acá con eso no se juega, eso es así. Y acá tenemos hasta el día 15 de julio, así que si de casualidad no hiciste todavía tus taxes, tenés a Mena Income Tax, ok, no importa dónde estés, en cualquier parte del planeta, hoy en día se puede hacer desde cualquier parte, así que encima vas a hacer tus taxes con alguien que hace taxes a los famosos, ¿eh? No sos el único, Beto, ya hay un par de famosillos que están con Mena Income Tax, te aviso. La verdad, te digo, está como... medio caldeado ese tema de los taxes también, porque claro, con todo este lío que se armó, las cartas llegan tarde. Rayo, los paquetes llegan tarde. Yo he comprado unas cosas para mi mujer y podés creer que una cosa está en un lado, otra está en otro lado y yo digo, rayo, y encima me llaman para cobrarme. ¿Sí? Es cualquiera, hay un desorden total. Un desorden tremendo. Sí. Pero mira, de lo de hacer el Zoom, he visto así muy por arriba un par de comentarios, así que lo repito, los que están mirando, ahí vi un par de comentarios, después contáctenme, ¿ok? Vamos a ver cómo lo organizamos, cómo podemos colaborar. La idea es simplemente que ustedes colaboren, más si estás en Argentina, que colabores con
los chicos de Metaleros Mascoteros Unidos, y que tengas como, aparte del placer de poder darle un perro de comer, que justamente esta semana estuve colaborando también con los angelitos de Vanessa de Mar del Plata, que se están cagando de hambre, vas a tener el beneficio de tener una charla íntima con Beto, y bueno, yo voy a mediar esa charla, ¿ok? Lo vamos a organizar. Y la idea, Luca, y la idea es que no solamente aprovechen la situación de estar con Beto, sino que también se comprometan, que o sea, en dar una manito, porque el coronavirus y esta pandemia ha jorobado a mucha gente, eso lo sabemos, ha molestado la estabilidad de muchas personas, tanto en lo personal, lo emocional, en lo financiero, ¿no es cierto? Y las mascotas no son ajenas, si ustedes han visto por muchos medios cómo los animales han salido de su medio ambiente a buscar comida. Andaban vagando por las ciudades como que no entendían bien, pero estaban buscando comida. Imagínense los perritos, que ellos no saben cazar, ellos no saben nada. La idea del Zoom que Lucas está exponiendo es para eso. Así que está bueno que participen, pero no participen solamente para figurar. Participen de la otra manera también. Tomen el compromiso, hay temas que van hueso también, que seguramente se va a aprender, así que vamos a hacerlo, ¿ok? Yo sé que vos, Fisu, querés por ahí estirarlo un poquito más, pero me parece que... No, estamos bárbaros, Que hay tanto para hablar, y Beto es una persona tanto conocimiento y tan noble. Yo creo que podríamos ir cerrando y dejamos la puerta abierta para una segunda charla. Es más, yo quería hacer la segunda charla porque tenemos a nuestro querido amigo Jorge Iacobelis también, que le gusta participar. Entonces, la próxima por ahí sería Primal, ¿ok? Hablando de cosas de la realidad. De bueno, la pero te digo esto, si lo invitamos a Jorgito, lo que podemos hacer es invitarlo a Jorgito, nosotros vamos y nos sentamos y lo dejamos que hable él. vos sabés que Jorgito en eso no está escaso, él le mete, olvidate. Eso, él tiene abundancia. Él le mete para adelante, olvídate. Sí. Eso que no hablamos de Batman. Si llegamos a hablar de Batman, cagamos. Nos quedamos ahí, ¿no? Sí, Y Eddie Gordon, que se la pasa escribiendo, obviamente. Gracias a todos los que comentan. Gracias, me siento muy acompañado por eso. Así que, Beto, ¿algo más que quieras cerrar? ¿Algo más que quieras decir para despedirte? Ya, simplemente agradecerles a vos y a Fisu este espacio, darles una palabra de esperanza a todos los que están ahí conectados, no importa en qué lugar del mundo se encuentren, darles mi cariño y mi bendición a todos ustedes, y decirles que traten de verlo esto como que va a pasar. Como hemos pasado por tantas, esta la vamos a pasar también, y no es el final de nada, sino tratar de actuar con inteligencia y aprender, sobre todo en estos momentos de los encierros, a poder hacer una introspección, y es un buen momento para tratar de comprendernos a nosotros mismos, de tener un encuentro con nosotros mismos, un encuentro con ese ser que somos nosotros, con el cual muchas veces tenemos mucho temor de enfrentarnos. A veces tenemos más temor de enfrentarnos con nosotros mismos que con los seres que están fuera de nosotros mismos. Es verdad. Muchas veces tenemos mucho miedo de lo que tenemos adentro, más de lo que hay afuera, ¿no? Mirá, te voy a tirar una frase alusiva a lo que acabas de decir. Realmente sentate un segundo vos que estás mirando y pregúntate, ¿sos la mejor versión de vos mismo? ¿Eres la mejor versión de tú mismo? Lo dejamos como tarea. ¿Qué te parece, Beto? Me parece muy bien. Creo que todos lo podemos lograr. Y siempre hay tiempo para mejorar. Siempre. Che, acá tengo tu firma. Y no entiendo, acá pusiste Beto nada más. Me cagaste con la firma. ¿Qué pasó acá? No. Muchas veces yo firmo como Beto. ¿Ah, sí? Ah, no sabía. Sí, por lo general,
cuando tengo espacio, firmo Beto Samarvide. En los CD, desgraciadamente, no hay tanto espacio. Y a veces no quiero arruinar también la gráfica, viste, que a veces está copada. Esa gráfica de Metrópolis está buenísima. Sí, 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 lo voy a mostrar de vuelta. Yo no sé si hay, yo sé que tengo un single que me lo había pasado Laura, de Metal Fox, con quien trabajamos mucho tiempo. ¿Hay algún otro single en CD de Logos? Sí, porque hay uno de CD. Sí, no sé dónde, me desapareció de acá, pero creo que el single era del 2000, de este disco, creo, que había sacado dos temas nada más, un promo. Claro, sí, el tema Necios y el tema ¿cuál era el otro? Sí, era de este disco. Sí, era Necios y había otro tema más. Había dos Necios. Temas. Sí. Acá no está Necios, ¿eh? Creo que era, no sé si Sigan Visión, no me acuerdo. De ese disco sacamos una versión para el Estadio Obras de solamente dos canciones y un track interactivo que le llamábamos. ¿Te acuerdas del track interactivo? Claro, claro. Quedamos nosotros sí. Ensayando. ¿Y han sacado alguna otra promo así o solo esa fue la única vez? Solo eso. Ah, ok. Y tengo, si no lo tenés, yo tengo algunas copias de esa versión y te sí. La doy, nos veamos, te la doy. Dale. Bueno, vas a venir en algún momento para acá, ¿no? Para verte con Jorge, hacer algo, ¿no? Sí, cuanto pueda viajar. Quiero viajar para allá para grabar, ¿viste? O sea, tenemos claro. Un tema del segundo disco, lo estamos terminando de componer las melodías, tenemos sí. Ya unos 11, 12 temas y me gustaría sí grabarlo allá en California. Bien, bueno, queda pendiente, aparte ya tenemos un asado pendiente, así que en algún momento lo haremos. Si no termino yendo yo para Miami, pues tengo que ir a Puerto Rico, así que seguramente voy a tener que pasar por Miami también. Miami, dale, veniste para acá. Sí, en una época iba seguido, tenía un par de cosas ahí, negocios, todo, de cocaína y todo eso. Ahora mirá, no sé. Ahí ya te digo, la playa está. Yo, viste, vivo como a una hora casi de la playa, viste, vivo hacia el pantano. Hacia los cerros. Claro. Yo tenía un tipo, ¿cómo se dice? Un condominio chiquitito cerca de donde estaba Manolos. ¿En serio? Ah, en la pequeña sí. Argentina, ahí en claro. Sí, en North Miami Beach. Claro. Años atrás, antes de la burbuja, después eso lo perdí, con la burbuja se fue. Mirá, qué garrón. Qué garrón. Sí, a una cuadra y media de la playa, imagínate. Sí. Miami Beach. Sigue Manolo ahí. Iba. ¿Dónde está Manolo? Sí, tengo unas ganas de ir, así que bueno. Che, Betito, mil gracias, hermanito, por estar. Vamos a repetirla, dale. Dale, cuando quieran, che. Sí, pero antes de irte, Beto, redes sociales, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te localiza la gente? El Facebook mío es Alberto Samarvide. Y el Instagram es Beto Samarvide. Ahí está, ¿eh? Así que facilísimo. Así que todo sí, lo que lo quiero buscar. Alberto Samarvide en el Facebook. Y Beto-Samarvide es el Instagram. Hay también una hotline, 1-800-Beto-Samarvide, que estoy controlando yo. Las fanáticas que quieran llamar para hablar con Beto tienen que pasar por un filtro. Lo hablamos. Bueno, Betito, te mando un fuerte abrazo, hermano. Gracias. Dale, que esté muy bien, che, que tengas lindo fin de semana. Un abrazo muy grande para vos y para Fisio en la distancia. Y que la gracias. Pasen bien, che. Nos vemos, Betito. Cariño. Un abrazo, gracias por tu cordialidad, como siempre. Ahí está. Saludos a tu audiencia. Gracias. Bueno, Luquita, se nos fue el programa. Uf, estuvo mierda, bueno, estuvo qué, bueno, qué estuvo loco. Bueno. Qué loco. Aparte, ¿Vos te imaginás un espadeo entre Beto y Jorge Iacobelli, uno en cada punta? Nosotros nos vamos, olvídate, nos vamos por ahí, los dejamos a los dos hablando. Yo
Lo dejamos a los dos hablando solo. Carajo, ¿viste? ¿Eh? Sí, sí, ya está. Sí, ya está. Nos vamos por ahí, nos vamos a comer. Te digo, mira. Aparte, si vos me decís, mirá, va a ser una charla de viejos gagagos. Sí, qué aburrido. No, no. Sí. Y vas a quedar así, ¿viste? Yo estaba, lo escuchaba y yo me quedaba, digo, la puta, a ver, ¿viste? Que sigue diciendo, porque está interesante, ¿viste? Está bueno. Yo le comento a la gente que en un momento lo tuve que sacar del aire a Lucas porque se tiró para atrás y se acostó en el sillón. No, lo voy a hacer, Ponelo. ¿Qué pasa? Espera, ahora voy a decir. Yo digo, bueno, tan buena está la charla, no, les comentamos. No. El sillón es incómodo. El problema justamente es que tengo un puto sillón que tiene 700 millones de años. Sí. Y tengo dos almohadones. Ajá. Y así, a cierta hora ya digo, la puta madre, no me puedo. Y encima no me puedo mover, porque no estoy en un set. Y digo, bueno, me paro, agarro el micrófono, empiezo a caminar, muchachos, viste, me voy a la playa. No. Estoy acá, encuadrado en este cuadradito acá, y bueno, viste, llega un momento que no aguanto. Bueno, Luca, así antes de irnos, tengo un mensaje para vos, ¿sí? Tengo un mensaje para vos, escúchalo. Hola, chicos. Bueno, habla Yandy de Avellaneda. Quiero mandarles un beso enorme a los dos. Felicitarlos por el programa y un muy feliz cumple a Lucas. Le deseo que sea muy feliz y nada, cuídense mucho y espero que todo salga bien después de esta pandemia. Besos grandes, te quiero, Lu. Ahí está Yandy de Avellaneda, gracias Yandy, un besito en mi corazón. A vos y a tu hermano que siempre están ahí conectados y apoyándonos. A la distancia, a la distancia. Aunque parece que estamos muy lejos, por este medio estamos bien cerca, Y como es el eslogan de la emisora, juntos nos vemos mejor. Así que los invitamos para que vengan y sigan y compartan. La página está actualizada, les comentamos, a la xlevelpr.com. Pueden ingresar, pueden hablar, pueden chatear, pueden escuchar música y de a poquito vamos a ir cambiando. Ya el martes próximo, te comento, Lucas, que ya para el martes próximo aquí en Puerto Rico todo vuelve a la normalidad. Se levantó el toque de queda, ya se empieza a mover, obviamente con la precaución medida de cada uno, pero ya las cosas vuelven a la normalidad. Eso implica de que, bueno, qué bueno entre comillas, porque todavía está dando vuelta por ahí José Corona. Entonces, viste, el tema está simultáneamente. Entonces, viste, el tema es que hay que cuidarse. Pero bueno, nada. Agradecemos a Alejandra Mena por su respaldo, por estar ahí apoyándonos siempre. Y nuevamente vamos a estar repitiendo y estén pendientes a las redes sociales de Lucas sobre el Zoom privado que se va a hacer junto a Beto y un grupo minúsculo de personas, pero solamente para ayudar a estos santuarios de Argentina que no la están pasando nada bien. Por favor, queremos que ustedes sean partícipes de eso. En verdad, queremos que ustedes nos ayuden a poder a ayudar a los que no tienen voz para pedir auxilio, Así que totalmente. Para eso estamos. Totalmente. Bueno, Luquita. Así que bueno. Gracias por todo, te dejo todo el set tuyo, vamos. Ahí está, bien, bueno, querida gente. Rozamos el millón de vistas, lo cual es un nuevo logro. Gracias a cada uno de ustedes que están ahí del otro lado. Me complace esto. Esto lo hago básicamente porque quiero que nos unamos, ¿ok? En distintas maneras y que podamos estar juntos. Que podamos caminar estos tiempos difíciles o diferentes juntos, ¿ok? Un poquito de relax, charlando cosas importantes, charlando cosas de la realidad, teniendo gente maravillosa en el programa. Van a venir más invitados, así que estén pendientes. No todos van a hablar español. Acuérdense que estamos acá, yo estoy en Los Ángeles, así que vamos a tener artistas de acá, artistas de Inglaterra, artistas que no hablan español, pero que tienen un montón de cosas interesantes para compartir. Gracias a cada uno de ustedes, que tengan un feliz finde. Las personas que se conectaron, la tengo en la otra computadora, mándenme un mensajito, ¿ok? Si todavía estás mirando, mandame un mensajito y vamos a ver cómo podemos coordinar para hacer esto con Beto. Y de repente, por ahí no, ¿por qué no tendremos algún otro invitado por ahí sorpresa, ¿ok? Lo vamos a ir coordinando. Así que bueno, gracias por todo. Pásenla bien. Redes sociales: Lucas H. Gordon. Cualquiera de esas: Lucas H. Gordon, Lucas Gordon 1 en Twitter.
Contáctense. Si tenés una banda, tenés material físico, lo podemos comentar acá, ¿ok? Pero vas a tener que mandar a Los Ángeles. O si estás en otro país, contactame igual a Lucas arroba xlevel. Lucas Gordon arroba xlevelmedia.com. ¿Lucas Gordon o Lucas? Lucas Gordon. Lucas Gordon arroba xlevelmedia.com. Ok, que tengo tantos emails del trabajo, el mío, el del otro mío, hay como 15. Yo estoy igual, créeme. El mío es más fácil, es H. Lynch y a todos les puse lo mismo, así que con eso no hay problema. Facilísimo, así que si tenés, una vez más, si tenés algún producto o servicio que quieras promocionar, tal vez 1 millón de personas sea un buen número para que te vean y te promociones, ¿ok? Un beso, un cariño para todos, los quiero, gracias, acá están en mi corazón cada uno de ustedes. Adiós.